Creí. Ahora Suele sí, pasar. creí que ya, ahora sí. Buenas tardes, hermanos y hermanos. Gracias por estar en esta plataforma de Aymaras por el Mundo. La verdad, me alegra mucho que esté nuestro hermano Darío, que nuestro hermano Ney Miranda, nuestra hermana Perú despertó en conciencia, que tenemos bonitos recuerdos cuando hemos conocido a nuestro hermano Wilmer Domínguez. Van a estar aquí representantes de TikToker, representante de YouTuber, representante de alguien, algún suscriptor y representante también de los que ha sido entrevistados, ¿no? Que personas que siempre él entrevistaba. Así que, hermano Ney Miranda, va a ser usted el pionero de empezar este programa. Agradecerle por haber aceptado a esta reunión especial. La verdad, estoy muy contenta. Muchas gracias, un abrazo a cada uno. Y también saludar a todos los que nos están conectando, a los que compartieron el vídeo y a nuestros nuevos suscriptores. Muchas gracias y saludar desde aquí un abrazo a todos los familiares de nuestro hermano Wilmer Domínguez Rema. Adelante, hermano Ney Miranda. Muchísimas gracias por tus palabras. Buenas tardes a todos, Darío. Buenas tardes, un placer saludarlos. Perú Buenas despertó en tardes. conciencia. Buenas tardes. Encantado de Buenas estar tardes aquí, a todos los hermanos y presentes. hermanas. Un Yo gusto, obviamente un honor. no podía negarme a tu, a tu amable invitación porque pues tú lo sabes de que yo soy muy amigo de Wilmer. Y estuve hace un mes, mes y medio ya visitándolo, y podría dar cuenta de algunas cosas importantes de su yo personal, de su personalidad. Y antes de entrar al detalle, yo quisiera aprovechar tu plataforma para poder enviar un saludo muy cordial desde México a todos los compatriotas que están allá en Perú, sufriendo, ya sabemos, todos los embates de esta dictadura. Y obviamente de aquí mi corazón y mi abrazo fraterno a Wilmer y esperemos que todo salga bien. Y estoy a su disposición, la verdad. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha, ¿Verdad? se escucha bien, se escucha bien. Se escucha bien. Escuchando. Sí, te estamos escuchando, hermano. Perfectamente. Bueno, parece que hay un problema de conectividad. En mi caso, Dalia, no puedo tener imagen. Tengo sonido, pero no imagen. He intentado en Escucho, otro. dame una Sí. conformidad del audio, a ver. Sí, te escuchamos bien, te escuchamos bien. Hermano Ney, se le escucha bien. Yo le oigo bien. ¿Tú le escuchas bien, Darío, al hermano Ney Miranda? Sí, se escucha bien. Ya, le escuchamos bien. Sí, se lo escucha Ney, perfectamente bien. Ney, te escuchamos perfectamente. Gracias Elizabeth Gamarra, gracias Ruth Alca, gracias Cristian Pari, muchas gracias por vuestros saludos, Manuel Calderón, Cristina Gutiérrez, muchísimas gracias, Susana Chaparro, Carolina, Fernando Loaiza, gracias hermano Fernando, lo estamos esperando. Así que nada. Mire, hermanos, alguien se ha puesto audífonos. Cuando se ponen audífonos, mi voz sale como eco. No, se está bien. Bien, porque me estaba escuchando yo como doble día, nada. Adelante, Ney. Ney, ahora no se te escucha. ¿Qué te parece, Ney? ¿Qué te parece si bajas y subes de nuevo? Bajas y subes de nuevo y así también damos a Darío para que dé su saludo y luego yo te acepto otra vez. Bien.
Okay. Ok. A ver, y bajas. Ya está. Bien. Darío, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá en Perú, muy buenas y cordiales tardes. Mi nombre es Darío Cayo, pero soy más conocido como El Resentido en TikTok, ¿no? Es una plataforma que a muchos de nosotros nos dio la oportunidad de poder ser una fuente, un medio informativo alternativo de permitir que voces que no han sido escuchadas sean escuchadas en estos tiempos tan difíciles, ¿no?, que hay en nuestro país. Estamos en un conflicto fuertemente político de ingobernabilidad, ¿no? Y bueno, pues nosotros, los comunicadores sociales que estamos en la plataforma de TikTok, pues les agradece primeramente a usted, amiga Aymara, ¿no? A pesar de los problemas que se puedan tener, esperemos que el mensaje que cada uno, de forma independiente, podamos compartir, ¿no?, por este medio también de YouTube. Le agradezco a todos los presentes y los saludo de todo mi corazón, pues, por permitir ser parte de esta ponencia. Gracias, hermano Darío. La verdad, a mí también me da mucha alegría que estemos. Les quiero comentar, hermano Fernando Loaiza, he mandado el enlace de StreamYard por si me despisté enviarle personalmente, ¿ya? Y también ese link que le mandé allí, que acabo de mandar, también es para algún suscriptor que desea saludar al hermano Wilmer Domínguez, puede coger ese enlace y puede subir, sino que simplemente hay que esperar un poquito para que puedo tener en la plataforma solo a 5 personas, ¿ya? Entonces vamos a seguir con el ruedo y entonces vamos a seguir, hermano. Así que hay un enlace que yo he enviado para los que desean entrar, que son suscriptores, amigos, youtubers, prensa alternativa, tiktokers, etcétera, etcétera. Nada, Ney Miranda, ¿qué tal? Te has conectado de nuevo, esperamos escucharte bien ahora. Sí, quisiera que me confirme si me están escuchando en este momento. Alto y claro, alto y claro. Alto y claro. Ok. Pues, vuelvo a repetir, creo que no me escucharon. Yo quiero enviar un saludo muy fraterno, un abrazo tremendo a todos mis paisanos allá en Perú y que no pierdan la esperanza. Creo que este evento que ha sucedido en Perú ha servido para despertar un poco las conciencias, pero puntualmente de lo que se trata es de lo que le está pasando a Wilmer, nuestro hermano. Entonces, yo lo conozco muy de cerca, podría dar cuenta de muchas cosas absolutamente personales de Wilmer que muy pocos lo saben. Entonces, durante la plática, pues, hágame la... Parece que se interrumpe, ¿verdad? No. Está bien. Se te escucha bien, Ney. Se te escucha bien. Hermano Fernando, puede, sí, se te escucha muy bien. Hay interrupciones. Bueno, y que te doy la palabra a ti para que tú determines la plática entre nosotros. Sí, gracias, hermano. Zairita Mercado, he perdido tu teléfono, cariño. Por favor, he enviado un enlace para que puedas subir a este programa especial para nuestro hermano Wilmer Domínguez. Zaira Mercado es la que monitorea el canal del hermano Wilmer Domínguez. Así que he enviado antes de Elizabeth, está el StreamYard que he mandado, así que está usted invitada a subir también a la plataforma, hermana Zaira Mercado. Nada, se nos ha ido el hermanito Hugo, esperamos que entre nuevamente. Hermana de Perú despertó en conciencia, hermana Marcelina, adelante. Hola, hermana
Gracias por la invitación y gracias a todos los que estaban uniéndonos por esta solidaridad, como también hacer fuerza de energía positiva para mandarle a nuestro hermano Wilmer Inti Noticias. Gracias por esa solidaridad y a todos, de corazón se los digo, porque Wilmer es una persona muy grande, de corazón, y la verdad, la calidad de persona que tuvo, yo en la primera vez que compartí con él en el año 2021, pues habló mucho de él, fuera de los... cada uno tiene su forma de pensar, de ver lo que estamos viviendo. Bueno, siempre todos tenemos nuestra forma de pensar, pero en este momento es darle fuerza y energía a nuestro hermano Wilmer Inti Noticias. Que Dios se apiade de él y que le dé una oportunidad más, porque hay mucho que hacer en esta vida, acá en la tierra. Y yo sé que esto va a salir adelante, siempre mandándoles una buena energía, positivo rezo, y de todo corazón yo le deseo que su pronta mejoría y a seguir, ¿no?, despertando conciencia a nuestros hermanos del Perú, al pueblo del Perú que necesita y que necesita de él. Y hay que decirlo, gracias al canal Inti Noticias, muchos canales de YouTube se han abierto y han empezado a despertar conciencia, así también como muchos tiktokeros, ¿no?, facebookeros, youtuberos empezaron a concientizar, y de lo que ahora hasta ahora el pueblo del Perú sigue, ¿no?, en marcha contra este asesino de Dina Boluarte, como también todos sus cómplices, ¿no?, del poder, de los tres poderes, y lamentablemente con las Fuerzas Armadas y policías. Y el pueblo está solo y necesitamos youtubers como Inti Noticias, y yo sé que va a salir adelante y tengo mucha esperanza. Y tengo mucho positivo para que va a salir. Va a ser una lucha ardua, pero esa lucha lo va a vencer. Y así que, de todo corazón, desde acá, desde Argentina, lo deseo lo mejor para Wilmer Inti Noticias. Y necesitamos su presencia hoy hasta el final, ¿no? Hasta que conseguimos la libertad de la democracia del Perú. Muchas gracias, Marcelina. Qué lindas palabras, de verdad. Pero antes quiero decirle al hermano Fernando Loaiza, no sé por qué no me permite aceptarle aquí, me está solicitando. Vamos a ver, Hilario, el hermano Hilario, ¿ves? El hermano Hilario. Le voy a pedir favor, hermana Blanca, si me estás escuchando, hermana Blanca, envíale por favor a Fernando Loaiza, por si me despisté. Fernando, yo envié el link de StreamYard personalizado, pero por si me despisté y no te ha llegado, a la hermana Blanca, por favor, pídasela. La hermana Blanca va a entrar en un ratito, por favor, porque usted ha cogido de ahí y no sé por qué no me permite. Sin embargo, me ha dejado subir inmediatamente al hermano que acaba de subir con mucha naturalidad, ¿ya? Es frente al sistema. Pídale a la hermanita Blanca, por favor. Nada. Buenas tardes, mi hermano. ¿Cómo está? Adelante. Me da mucho gusto que esté usted con nosotros. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes, compatriotas, todos ustedes. Gracias por la invitación que me han hecho a espacio virtual. Estoy precisamente gustoso de estar con ustedes, hermanos, de nuestro país. Vamos a ver qué es lo que podemos plantear y qué soluciones también podemos de repente nosotros hacer como planteamientos, ¿no? Planteamientos que podamos llevar adelante mañana o pasado. Qué bueno, hermanitos. Bueno, ya que hemos pasado una primera partecita de un poquito de presentarnos y tal, vamos a empezar esta reunión con una corta oración, Darío. Le digo resentido porque ese es el seudónimo que tiene él. Él está ahora representando también a TikTokers. Su seudónimo es Resentido, pero su nombre es Darío. Adelante, Darío, con una corta oración de inicio para esta reunión especial, aunque lo hubiéramos tenido que hacer al comienzo, pero quería que estén más personas. Y nada, esperándolo también al hermano Hugo, que pueda subir sin ningún problema. Adelante, Darío. Hagamos una cortita oración. Una oración de apertura a esta reunión especial por nuestro hermano Wilmer Domínguez.
Ok, bueno, la Biblia dice que donde dos o más están reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros, y cuando se habla de Él, hablamos de un Cristo que está vivo. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, estamos reunidos en tu nombre, Padre, por un soldado, por un ser humano que de forma desinteresada y con un gran corazón en este momento está librando una de las batallas más difíciles que es para la ciencia médica y para los seres humanos. Pero clamamos a un Dios que es el Dios de los imposibles. En esta tarde te rogamos, Señor, a un solo corazón y a una sola fuerza, que tú pongas tu mano sobre la salud de nuestro hermano y amigo Wilmer Domínguez, Padre. Tú conoces su corazón, conoces a la persona, la buena persona que es, Padre. Así que nosotros ponemos en tus manos para que tú hagas lo que para el hombre le es imposible, Señor. Tú lo puedas levantar con la fuerza y esa misma actitud que siempre ha tenido, de entregarse por las luchas justas, que es lo que se necesita en esta humanidad. Encomendamos este tiempo, Señor. Te pedimos que seas tú el que controles nuestro corazón, nuestro pensar, nuestro querer y nuestro hacer, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. 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 Muchas gracias, Darío. Muchas gracias. Amén. Bien, vamos a... yo quería un poquito también enfocarnos, ya que vamos esperando a los demás. El hermano Fernando dice, estoy en espera, dice el sistema. A ver, pero Fernando, hermano Fernando, vuelva a intentar, si en esta no me permite aceptarla, comuníquese con la hermanita Blanca, que ella le puede compartir de WhatsApp a WhatsApp para que pueda usted entrar, porque mira, el hermano Rosales ha subido de una forma normal, lo he aceptado, pero en el caso suyo no sé por qué no me abre la pestañita de subirte a la plataforma, ¿ya? Por si hay algún error técnico o el sistema, no lo sé. Pero la hermana Blanca, que le conoce a usted, también podría, incluso también hemos mandado el link, hermano, en algunos grupos en los que usted también está. Bien, hermano Rosales, le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Qué quisiera usted en este momento desearle a nuestro hermano Wilmer Domínguez? Él está en este momento en el hospital y lo que queremos es hacerle saber que yo creo que todos estamos en una idea en común de que él no está solo. Él está ahora mismo con mucha familia. A ver si me permite aceptar ahora a Blanca. Blanca, antes que subas, envíale el link de entrada al hermano Loaiza, por favor. Antes de que subas, envíale al hermano Loaiza, por favor. Él está pidiendo ahora mismo, está pidiendo subir. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está el hermano Wilmer? ¿Dónde está Wilmer? Se encuentra en el hospital ingresado. Está ingresado en el hospital. ¿Aquí en Perú? Sí. Hola, Blanquita. Te había pedido, sí, por hola. Favor. Sí, Blanca. Perdóneme, hermanito Rosales, que le interrumpa. Blanca, el hermano Fernando Loaiza, posiblemente, yo recuerdo le he enviado el link a su WhatsApp, pero probablemente por un despiste, yo me he confiado que sí le he mandado, envíaselo de nuevo porque yo he puesto aquí el link abajo y no me permite aceptarle, él está pidiendo y no me permite, no sé por qué, ¿ves? Sí, no puedo ya le envié, aceptarle. Hermana, me escucha, ya le envié. Ah, que hermano Fernando, ya le envió la hermana Blanca a su WhatsApp. Ahí tiene el link. A ver.
A ver, vamos a ver. No, no me acepta, no me acepta. Es un sistema diferente, debe ser el sistema de su ordenador, de su computadora. O además también, ojo al dato que también solo me permite tener en la plataforma a 5 personas, ¿ya? Entonces puede ser ese problema también, pero el hermano Rosales subió hace un momento sin ningún problema. ¡Ay, Dios mío! ¡Wilmer! Mi hermano Wilmer está con nosotros. Gracias, Wilmer. Dice, voy a leer lo que nos dice el hermano Wilmer. Gracias, hermanos. Muy reconfortado por vuestro apoyo solidario. Seguimos luchando y no nos hemos rendido. Estoy en un hospital de Barcelona. La semana próxima inicio la quimioterapia. Bueno. Hermano Wilmer, un abrazo desde aquí. Estamos aquí reunidos con un solo objetivo de hacerte saber que no estás solo, hermano. Te damos un abrazo desde aquí, te damos un apachuchón cada uno de nosotros y decirle que no estás solo. Estamos clamando a Dios por tu salud y lo que queremos es que tú tengas la plena seguridad que Él ha tomado el control de tu situación. Él no es sordo, Dios no es sordo, Dios no es ciego y Dios está en todo lugar. Él está en este momento. Yo pido al Dios Todopoderoso que te envíe los ángeles eslabonados, que significan ángeles cogidos de la mano alrededor de tu habitación o del hospital donde te encuentras y donde el pueblo donde te encuentras. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir, esperamos que nos acompañes. Continuamos con el permíteme programa. Permítame dirigirme a Wilmer, ¿está escuchando? Sí, sí, nos está escuchando. Buenas tardes, Wilmer. Un aprecio especial, tú sabes que nos conocemos en los avatares de esta lucha contra el sistema, en los avatares de esta lucha por hacer conocer a nuestro pueblo la verdad en la prensa calle. Mira, te voy a comentar algo que es muy personalísimo y que de repente no se puede difundir porque no es científico. Mi esposa es una fiscal provincial titular, resultó con cáncer al estómago. Ya, es un cáncer, el cáncer al estómago es un cáncer muy agresivo. Ya, pocas personas pueden salvarse de él. No hemos empleado ninguna medicina. Solamente la operaron del estómago en el INEM y ha tomado planta de la vida, que se llama lechero africano. Y con eso ha tomado y viene tomando hasta ahorita, no tiene ninguna quimioterapia, ha recuperado su peso, está prácticamente recuperando masa muscular. Créeme que es un producto prodigioso. Y no solamente con ella, conozco muchas personas, pero de quien te puedo dar fe es de mi esposa, sin ninguna pastilla. Nada. También he escuchado yo de una planta que se llama el muérdago, pero no te puedo dar fe de eso. Lo que te digo yo es que mi esposa se ha curado con este producto, tanto así que yo he sembrado una hectárea de terreno de esa planta, ahí en mi chacra, en Chillano. Así que, hermano, a disposición cuando tú lo quieras y podemos adentro llegar, no sé, dime cómo, yo aquí en Lima tenemos producto para adentro llegar, sin costo, no nos va a costar nada. ¿Ya? Gracias, mi hermano. Además, también decirte que la quimioterapia es muy mala para la salud de la persona. Eso no es bueno. Consuman el producto que le doy. Podemos mandar concentrado para un mes, concentrado para dos meses. O sea, la cantidad que se da es de acuerdo al tipo de cáncer que uno pueda tener. Pero te doy plena certeza, hermano, que sin ninguna pastilla, ninguna ampolla, mi esposa, tratándose de ti, incluso la puedes conversar con ella para que te cuente su experiencia personalísima, cómo se ha curado de tanto. ¿Ya? Un abrazo, Wilmer, y que todo te vaya bien. Sigue adelante, hermano. La vida, Dios nos ha dado muchas cosas, no solamente la medicina química. Dios nos ha dado principalmente la medicina natural. Solamente es conocerlo, saber sus virtudes, saber para qué es bueno y explotarlo. Nosotros lo hacemos y con toda seguridad la mano de Dios. Un abrazo a la distancia. Ay, tan bonito. Le mando un beso al hermano Wilmer desde aquí, un besito volado, con mucho cariño, con mucho cariño. No estás solo, mi hermanito. Estamos aquí todos juntos. Adelante, adelante, Ney.
me dirijo a ti, Wilmer. Hace un mes y medio estuvimos juntos, por primera vez nos conocimos. Y el abrazo que nos dimos fue tan natural, tan intenso, que hasta ahora yo recuerdo esa fuerza que tú tenías cuando me viste. Te vi caminando pausadamente, sí, pero tú eres así, tú eres fuerte. Y sobre todo me di cuenta que tienes una fuerza mental impresionante. Y los valores que desarrollas es contagioso, sino también que los socializas, o sea, lo llevas a la práctica. Y te agradezco infinitamente también porque tuviste la amabilidad de llevarme a cama. Salimos juntos. Entonces, recibe mis energías, recibe todos los parabienes. Yo sé que tu fuerza mental, la ciencia va a hacer su parte, porque es necesario. Y como dice nuestro compatriota Hilario, también existe la medicina no tradicional, claro que sí, es muy fuerte, pero dejemos que Wilmer jamás te des por vencido, siempre piensa que todos estamos rodeados, es más, piensa que nos vamos a encontrar de nuevo ahí en que esas energías se sienten. Yo te agradezco, sé que estás con tu familia, sé que estás con tu hijo maravilloso, encantador tu hijo, la verdad, es muy, muy, querendón, muy familiar, muy de tu familia, y es reconvertir como una medicina para tu bien. Así que, Wilmer, mi hermano, tú sabes que te quiero mucho, te fui a visitar y fue maravilloso nuestro encuentro. Gracias y que Dios te bendiga. Aquí vamos a seguir alzando las oraciones al cielo y fíjate, yo aprendí de la Biblia un artículo porque mi madre fue un versículo, fue muy, muy creo que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que eterna. Siempre lo recuerdo de memoria esto y me da fuerza en todo momento también, hermano. Todas las fuerzas para ti y para tu familia, Wilmer, y adelante. El Perú te necesita siempre. Gracias a todos mis amigos. Yo por razones de trabajo, tú lo sabes, por razones de trabajo tengo que estar moviéndome de un sitio a otro y ya se me llega la hora para estar pues en la universidad. Los agradezco, me despido. Darío, Hilario, un placer saludarlos. Y sé que está entrando el doctor Hugo Salinas, mi amigo, así que será hasta la próxima oportunidad. A ver si yo me dirijo por el teléfono con Wilmer para darle todas las vibras y la fuerza. Gracias, Ney, verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, por solidarizarte con nuestro hermano Wilmer. Gracias, muchísimas gracias. Le voy a dar voz al hermano Hugo Salinas, al doctor economista Hugo Salinas, que ha sido uno de sus, también al igual que Ney, ha sido uno de sus entrevistados muy, muy, muy conocidos de nuestro hermano Wilmer. Adelante, Hugo. Muchas gracias, Dalia. Gracias por los saludos. Gracias. Ya, pero mil disculpas porque he hecho todo lo posible para salir con imagen, pero no ingreso con imagen. Bueno, un saludo fuerte, Wilmer. Tú sabes que siempre hemos estado en contacto, yo diría en sintonía, incluso de ideas, de proyectos. Hemos tenido varios proyectos para visitar a Ney en México, visitar a AMLO y hacer cosas. Hemos tenido bastantes proyectos, incluso los seguimos teniendo. Eso espero que lo vamos a realizar. Un viaje incluso por Europa para conversar con todos los amigos del quinto suyo. Todos esos proyectos, mi estimado Wilmer, vamos a tener que hacerlo de todas formas. Así que esperamos una pronta recuperación tuya. Esta mañana y esta noche conversé con tu mami. Un fuerte abrazo para toda tu familia. Y pues nada, nos seguiremos viendo, Wilmer. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Gracias. Hermano Darío, ella es el representante de los TikTokers. Ya entrará también el hermano Víctor seguramente, así que adelante Darío, ahí lo tienes a nuestro hermano Wilmer escuchándonos. Por cierto, hermano Wilmer, le mandé el link de StreamYard a la hermana Julia, así que si también quieres subir a la plataforma sería también un placer, así que mire, nada, adelante Darío. Y nuevamente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Bueno, es algo increíble, ¿no? Normalmente se le brinda homenaje a las personas que ya no están con nosotros, pero yo siempre he sido de la idea de que se le tiene que dar homenaje a las personas que están en vida por el gran aporte que se viene dando, no solamente a la humanidad, sino en estas esferas o en esta lucha que tenemos política, no solamente en el Perú, sino en distintos países de Sudamérica, de Latinoamérica y en el mundo. Somos instrumentos, pero hablando del amigo Wilmer Domínguez, que no he tenido todavía la fortuna de poder dialogar con él, pero sí escucharlo y escuchar muchas ponencias. Y de verdad que cuando a mí me viene esto, cuando tanto se critica una persona, cuando tanto se estigmatiza a una persona, es que está haciendo las cosas bien. Porque el enemigo, obviamente, de lo injusto, de lo cruel, de lo dañino, es cuando alguien profesa lo justo, lo correcto, y lo que genera esperanza, genera vida. Y eso es lo que el hermano Wilmer Domínguez ha estado transmitiéndonos a todos nosotros. Miren, yo personalmente, mi persona, como les vuelvo a decir, no he tenido un acercamiento con él, pero cada vez que lo he escuchado es como que tener energías, recargarme, ¿no? De tanto golpe que nosotros tenemos, sobre todo los comunicadores alternativos, ¿no? TikToker, que quizás el nombre, ¿no?, de resentido suene un poco risible, ¿no? Pero somos parte de esta lucha, somos parte de esta defensa, ¿no?, que queremos, como el compañero Wilmer quiere hacer, ¿no?, que la democracia en nuestro país, a pesar de la distancia que tiene un peruano que vive en España, como nuestra amiga Aymara y como muchos compatriotas, ¿no?, que están poniendo su rostro, ¿no?, su humanidad para poder crear conciencias. Y eso es lo que el señor Wilmer Domínguez nos está dando como ejemplo y nos va a seguir dando, porque es correcto, ¿no?, que uno tiene que acogerse, ¿no?, a la medicina natural porque es más eficaz, pero Dios tampoco se equivoca, porque así como levantó grandes abogados, grandes ingenieros, también ha levantado hombres temerosos de Dios que en este momento ejercen la medicina. Y yo pienso que ese es también ese instrumento de Dios. Hombres que son ungidos, que se oran por esos hombres para que sean las manos de Dios, utilizando las manos de los médicos para que hermanos como el amigo Wilmer Domínguez se puedan recuperar. Fuerzas desde acá nosotros vamos a seguir con este ejemplo de lucha, de desprendimiento, y no nos vamos a cansar. Por más que en este momento, yo sé que muchos saben que en el Perú están tratando de ver ciertas leyes, normas, derogar, modificar la Constitución para silenciarnos a nosotros, estigmatizarnos como subversivos o como enemigos de la democracia, cuando sabemos, ¿no?, y muchas veces hemos escuchado del amigo Wilmer Domínguez, que la democracia se ha coactado, se ha silenciado en nuestro país. Y esa es una tarea que cada uno de nosotros, los comunicadores sociales, nos hemos encomendado.
sin ningún tipo de apoyo, ni financiamiento, ni sponsor. Los hacemos porque verdaderamente amamos y queremos a nuestro país. Lo que queremos como resultado es tener un país con igualdad de oportunidades, que verdaderamente podamos decir, estamos en un estado donde se respeta la vida, la democracia, el Estado de Derecho. Ese es nuestro fin. No es un fin político con sesgos, que yo defiendo a la izquierda o a la derecha, no. Somos patriotas, seres humanos, que queremos algo diferente para nuestro país. Y de verdad, de que yo quisiera en algún momento, y se lo dije a nuestra amiga Aymara, tener la oportunidad de algún momento poder estar cara a cara, al menos por las redes, y poder conversar y platicar con el gran amigo Wilmer Domínguez. Muchas gracias. Y todas las buenas vibras, vamos a estar siempre orando por él. Y aquí estamos reunidos, ¿no? Aquí estamos reunidos en honor a nuestro amigo y hermano Wilmer Domínguez. Muchas gracias, Aymara. Nada, tenemos que dar muchas gracias, Darío. Gracias a Dios, sobre todo, el creador del Inti Taita, el creador de la Pachamama, el creador de las energías que nos ofrece el universo. Tenemos que darle gracias a Dios a estas benditas redes sociales, como dice nuestro presidente AMLO, amigo presidente de México. Benditas redes sociales. ¿Quién iba a saber que de aquí, hace una década atrás, o simplemente de sí, casi una década atrás, podíamos estar reuniéndonos desde distintos puntos del mundo? Esto sí que es, dependiendo cómo se utilice las redes sociales, porque también las redes sociales también son, todo es la duplicidad, ¿no? Puedes usarlo para el bien o puedes usarlo para lo mal. La inteligencia, puedes utilizarlo para el bien y para el mal. Toda la duplicidad en la vida, blanco o negro, Dios y el maligno, el enemigo, toda hay una duplicidad. Nada, pues nos da mucha alegría. He enviado un link allí por si algún hermano que nos está escuchando puede subir también a saludar a Wilmer Domínguez. He mandado ese link, el enlace de StreamYard. Pueden subir a saludarlo mismamente el hermano Wilmer si quiere subir. Será una alegría, un detallazo que nos dé que pueda estar con nosotros. Así que nada. Quería, hermano Hugo, que no se le ve qué habrá pasado con la cámara del hermano Hugo. Ah, perdón, está ahí nuestro hermano, el general. Adelante, hola, mi general. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y estoy bastante contento de estar en esta reunión. En primer lugar, mi estimado Wilmer Domínguez, quiero hablar con el licenciado del Ejército del Perú. Y a ti, Wilmer, me dirijo con el mayor de los aprecios, porque como soldado que fuiste y como soldado que eres hoy, soldado de la democracia, estás peleando por restituirla y estás peleando por la verdad. Yo, como general del Ejército, ha sido una lucha solitaria, pero encontré un gran aliado. Y ese aliado ha sido Wilmer Domínguez, que nos ha permitido hacer conocer la verdad y nos ha permitido también decir que desde hace más de 23, 24 años ya, en el Perú no hay terrorismo y solo narcotráfico. Y maldita sea las circunstancias que hoy día siguen muriendo compatriotas nuestros vinculados al narcotráfico. Todos estos hechos son los que están vinculados al narcotráfico. No existe terrorismo. Y peor aún, nos llama la atención que una serie de aláteres del gobierno y del sistema sigan sosteniendo que estamos como los viejos tiempos. Escuché tu anterior entrevista y eso me permite a mí, en estas circunstancias, vanagloriarme de tu amistad y decirte, Wilmer Domínguez, que te necesitamos al frente. Yo estoy seguro que como en la época que militamos en los cuarteles, cuando un soldado estaba débil, todos hacíamos fuerza para que el soldado esté adelante, porque éramos uno para todos y todos para uno. Todo este grupo humano que está brindándote tus mejores sentimientos y tu mejor cariño y tu mayor energía para que tú salgas adelante, y porque es así, la energía sana, la energía cura. Soy de los que creo en eso y por ello me he permitido ingresar para expresarte toda mi fuerza de voluntad, para expresarte todas mis energías y todos mis mejores sentimientos para que estés y continúes al frente
porque te necesitamos y deseamos que sigas mucho más y estés al frente conduciendo este programa maravilloso que ha sacado la verdad al frente, que está despertando la conciencia y va a fortalecer nuestra democracia. Wilmer Domínguez, como siempre, ¡viva el Perú! Gracias. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Así es, esa fortaleza le transmitimos a nuestro hermano, a nuestra hija. Vamos, podemos un aplauso, muchos aplausos, muchos. Tenemos esa mala costumbre de decir un aplauso, ¿no? Un aplauso de uno, pero de muchos aplausos. Bueno, sí, adelante, doctor Rosales. Permítame, por favor, Ian. En general, buenas tardes, un gusto estar nuevamente con usted alternando un espacio tecnológico, un espacio virtual. Y a ustedes también, Darío, a la señora Blanca, el economista Hugo Salinas, y a todos a quienes puedan estar buscando ingresar a este espacio, porque creo que permite solamente 5 personas, ¿no? Entonces, quiero decirle al amigo Wilmer, reiterando nuevamente, recogiendo las palabras del señor Lucho Morante, que nosotros estamos también bastante... de repente contentos de ver a los amigos, que realmente somos amigos de Wilmer, estamos cerca, unidos, expresando sus mejores sentimientos para que tenga una pronta recuperación. Porque pues, el espacio que él ha ganado dentro de las comunicaciones es un espacio importante, como ningún otro comunicador social, de los que en este tiempo están alternando con la prensa corporativa. Compatriotas, les agradezco por la atención, esperando que, sinceramente, Wilmer se recupere pronto. Y vuelvo a reiterarle mi ofrecimiento de que acuda a la medicina alternativa, la medicina natural, que es fuente de medicina química que tenemos nosotros. Estoy seguro que eso nos va a ayudar mucho. Un fuerte abrazo, Wilmer, para ti y tu familia, que te recuperes pronto. Bueno, voy a dejar el espacio para que pueda entrar otro amigo más, y puedan ustedes tener, porque veo que entra uno y sale, entra y se retira, y se retira porque no le permite el sistema tener mucha gente relativa. Un abrazo a Aymara, gracias por su invitación, Darío, mi general, el economista Salinas, que tengan ustedes una feliz tarde, y para ti, amigo Wilmer Domínguez, mis mejores deseos, que tu corazón sea fuerte y estemos, que tengamos al frente como el paladín de la noticia que siempre nos tenemos. Gracias. Ya, quisiera todavía, doctor Rosales, no se retire todavía, por favor. Quisiera decirle al hermano Fernando Loaiza, ahora que me acuerdo, creo que hay un problema cuando se comunican desde el computador. Creo que con la cámara hay un problema o algo así. Cada vez que le quiero aceptar, no me deja aceptar. Entonces, yo le recomiendo al hermano Fernando Loaiza que se comunique desde su celular y no vas a tener ningún problema, hermanito Loaiza. Así que le doy ese consejo, intente comunicarse desde su celular y a ver si así lo arreglamos, que nos gustaría tenerlo a usted. Vamos a saludar a nuestro hermano Alejandro, que acaba de subir. ¿Qué pasó? ¿Por qué está con la mascarilla, hermano Alejandro? Sí. Hola, buenas tardes con todos, hermana Aymara. Buenas tardes, el general Wilson y todos los presentes. Sí, ahorita me encuentro en el centro de labores. He hecho un pequeño espacio para poder estar acá, ¿no? Momentáneamente y poder vertir esas palabras fuertes para que nuestro amigo Wilmer pues sane y se reponga de la mejor forma y darle con más razón las fuerzas y el valor de salir bien y pronto nuevamente siga haciendo lo que a él le gusta, le apasiona por convicción, lo que va elaborando en cada programa que realiza, ¿no? Para que se siga expandiendo y generar conciencia ante todos la población y la humanidad, ¿no? De generar una verdadera democracia, como él siempre lo menciona en los programas que va emitiendo. Bueno, sí, como decía, parte de ello, ¿no? Nos está escuchando Wilmer, igual, gustoso con él compartir y ya
hace meses atrás, venimos compartiendo dentro de un grupo que hemos, estamos llevando, ¿no? Con un tema denominado sobre la filosofía de la libertad, con Ernesto a Rudolf Steiner, y mediante esa plataforma, ¿no? Hemos venido compartiendo diferentes puntos de vista y opiniones con relación al tema mencionado, y con el fin de buscar la libertad y por ende encajar la democracia a nivel universal y generar conciencia para tener una convivencia y una vida mucho mejor y llevadera entre todos. No, y acá decirle, hermano Wilmer, mucho valor, mucha fuerza, que siempre las personas que siempre les seguimos y le apreciamos bastante en la forma como usted expresa y va detallando conceptualmente la forma de la experiencia y cómo se va desarrollando en nuestra sociedad, la política, la geopolítica y en los aspectos sociales, ¿no? Que se da en un territorio y exclusivamente en nuestro país, que hoy en día pues viene sufriendo una terrible destrucción de la democracia en su máxima expresión, ¿no? Entonces buscamos a eso, a revertir mediante justamente sus conocimientos del hermano Wilmer, pues está generando este tipo de ocasiones como ahora, ¿no? Somos varias personas que le seguimos y de cuales vamos tomando esa conciencia y el atrevimiento de seguir generando y expandir la conciencia para todos de las personas que están despertando poco a poco, ¿no? Desde un inicio, ¿no? Es un inicio, creo que, de despertar de la conciencia y para transformar y tener una nacionalidad, una nación mucho mejor para todos, sin mezclar y sin distinguir, como decía anteriormente, me antecedieron, sin ver la izquierda o la derecha. Lo ideal es tener una patria para todos y tener una mejor convivencia, ¿no? Con todo lo que concierne, con todo lo que tienen sus recursos naturales, y poder generar el impacto a nivel nacional e internacional, ¿no? Como nación que somos en el Perú. Desde acá, hermano Wilmer, y ahí usted está escuchando, usted está viendo, todos estamos ahí presentes de lo más lejanos, de lo más cercanos, dándole el valor y las ganas de las fuerzas que va a salir sobre adelante, se va a reponer y más adelante, con más fuerza, inclusive, seguramente saldrá la compañía de todos nosotros y a su persona. Hermana Aymara, gracias por... Muchas gracias, Alejandro, por tus hermosas palabras. Nuestro hermano Wilmer nos está escuchando y es una alegría, como dice el hermano Wilmer, busquen, dice, la unidad de todas las fuerzas progresivas como lo hizo el hermano AMLO. Es verdad, de AMLO se aprende muchas cosas. Él es una persona que es muy estudiado políticamente, podemos aprender y invitamos a todos que vean la mañanera de AMLO, cómo lo hace patrióticamente. Lleva un partido humanista y patriótico, ni de izquierda ni de derecha. Nos hemos dado cuenta con el tiempo que los extremos siempre son peligrosos. Entonces, llevar a un neutro, tener un espíritu, comunista, humanista, y tener un espíritu patriota. Lo que yo cuando lo conocí el hermano Wilmer fue una pasada. Por eso siempre vuelvo a repetir que pongan los likes a los vídeos que a ustedes les interesen. Un youtuber, su youtuber famoso, pongan. Lo primero que yo hago es poner el like y luego si puedo comentar, comento y luego la comparto, ¿no? Entonces, me aparecía en la pantalla a cada momento el programa de Inti Noticia, y digo, ¿qué es este canal, Dios mío? Y pincho ahí, y el hermano Wilmer Domínguez hablando allí, todo patriota, y una vez más lo vi, la tercera creo, él envió un link para que subiera, y yo subí y me di cuenta de cuán él estaba empezando, ¿eh? Él había contado de que incluso él había empezado hablando de la política de AMLO, más que nada lo que pasaba en México, y luego pues hace su canal también, se involucra en lo que es la situación política de nuestro país, que él es el taita de los youtubers, no de todos, evidentemente, pero sí de varios. Entonces, vamos a ver, aquí me manda un mensaje, y entonces...
Pues sí, de varias personas que seguramente van a ir subiendo, van a ir subiendo. Entonces, eso, ¿no? El hermano Wilmer Domínguez para mí siempre es el motor en el sentido de cómo él sabe llegar a las personas, él sabe fichar a las personas, él me fichó a mí. Yo recuerdo que le dije, yo estaba pensando tener mi canal de YouTube para contar de mis viajes, de cosas así, de comidas y tal. Pero él me fichó y dijo, no, hermana, usted aquí en el Perú necesitamos concientizadores. Y mira, ¿quién iba a saber que yo iba a tener un canal de YouTube? Gracias al apoyo grandísimo que nos da el hermano Wilmer y a muchos, no solo a mí, ha ayudado a muchísimos. Y también los TikTokers, mira que el hermano Darío está en representación de los TikTokers ahí, y los hermanos que están aquí, el hermano Alejandro es representante de los suscriptores, de los seguidores y amigos del hermano, y los que están representando a los entrevistados, están ahí los dos hermanos que están, y el hermano Hugo que está ahí oculto, el hermano Huguito. Hermano Hugo, ¿quiere decirle algo al hermano, a nuestro hermano Wilmer que nos está escuchando? Gracias, dale. Lo que decía hace un momento, pues teníamos bastantes proyectos que lo vamos a realizar con Wilmer. Uno de ellos es precisamente visitar en México a Ney, visitar a AMLO, exponerle las ideas que tenemos nosotros, y también un viaje por Europa, ¿no? Italia, Francia, París, zonas que él quisiera nuevamente pasar con el quinto suyo. Y pues Wilmer, ya sabes, haremos esos viajes en conjunto y será para nosotros una gran alegría encontrar a nuestros hermanos peruanos en diferentes partes del mundo y lógicamente en todos ellos pelear por la libertad de Pedro Castillo, ¿no? Y porque se mejore la situación socioeconómica de su país. Un fuerte abrazo, Wilmer. Un fuerte abrazo, nuevamente, te lo digo a ti, igualmente a tu familia, que todos te estiman. Un fuerte abrazo. Gracias, doctor Hugo, muchas gracias. Gracias. Estamos aquí a la espera de también de, a ver, de personas que quieran subir, a ver, vamos a ver. Ay, Zairita, Dios mío, qué alegría tener a Zaira. Qué alegría tener a Zaira. Zaira Mercado, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Una alegría. Adelante, Zaira, abre tu micrófono y tu... Zaira. Oh, sí, me estás escuchando. Mira, disculpen todos, una gran disculpa les pongo por... Ah, ¿me estás escuchando nada más tú? Sí, te escuchamos. ¿Podrías abrir tu cámara, por favor? Discúlpenme, por favor. Mira, yo no tengo mucho ahorita acceso, no tengo ni micrófono, no tengo audífonos. Estoy bañando, bueno, voy a parar de bañar a la niña porque decidí ponerme el teléfono en el oído. Cuidando a mi nieta hermosa, pero no me quise perder de darle unas palabras a Wilmer. Para él, para Dios, no hay nada oculto, aunque no esté mi cámara, aunque no esté yo, un día voy a estar, no se preocupen, un día voy a estar muy bien ahí, ya que tenga todo arreglado. Ahorita tengo muchas presiones, pero gracias a Dios estamos bien, ¿no? Le quiero dar una bendición muy grande a Wilmer de parte de Dios, porque... una oración sobre todo, Dios, para Dios no hay nada imposible, Él tiene el control de todas nuestras vidas, Él nos crió, Él nos dio la vida, nos crió a su imagen y semejanza, porque estamos orando y va a suceder algo, porque donde hay dos o tres, Él está ahí y hace algo. En el nombre de Jesús declaramos sanidad para Wilmer, sanidad total, desenraizamos todo cáncer en el nombre de Jesús, de su cuerpo, porque no tiene parte ni suerte en su cuerpo, porque Dios nos creó sanos, y por esa razón tenemos que ser sanos siempre,
estar en la vida, gozando de una vida que Él desea que estemos sanos, y el diablo viene a opacar todas nuestras vidas, a deprimirnos, pero nosotros tenemos más fuerza porque tenemos al más grande, al poderoso, al creador, tenemos al sanador Rafa, Jehová Rafa, que Él es el que lo va a sanar en el nombre de Jesús. No tengo palabras porque Wilmer ya lo sabe. Wilmer conoce a Dios más que nada, pero no me quise perder este momento de estar aquí con ustedes compartiendo este momento tan importante para Wilmer, porque nos está escuchando y sobre todo está Dios aquí. Les doy las gracias por darme la oportunidad de poder hablar unas palabras, aunque sea, porque no quiero decir yo que estoy ocupada, ¿verdad? Porque no hay que ser negativos, pero un día voy a tener todo mi equipo y yo también voy a poder traer mis audífonos a gusto, poner mi cámara como antes. Bueno, todo se acaba, ¿verdad? En esta tierra, pero un día lo voy a volver a tener. Entonces, por ahorita, pues quise yo compartir nada más mi voz y Wilmer, que entre su corazón, sobre todo esas palabras de que lo amamos, lo queremos. Y él fue el que me enseñó a mí tantas cosas desde el principio que nunca voy a olvidar. Él es un humano grande, Dios lo ha guiado sobre todo, y mi presidente AMLO, porque él ha seguido el ejemplo de él y ha aprendido mucho. ¿Qué más te puedo decir? ¿Me están escuchando? Sí, claro que sí, Zairita, te escuchamos perfectamente. Es que estoy bien descontrolada porque tengo el teléfono en el oído, tú sabes, ¿verdad? Cuando no hay equipo suficiente, ¿verdad? Pero no se preocupen, un día lo voy a tener, yo sé, hombre. No hay problema. Yo lo único que era participar un momentito aquí con ustedes y que Wilmer escuchara un poquito de aliento que le puedo dar. Y sobre todo, que nunca voy a olvidar yo, y que nunca lo olvide él, que él me enseñó a ser una persona aventada, se puede decir, ¿verdad? Con valores y segura. Porque al principio, pues yo era un poquito insegura y él me dio toda la confianza como ser humano, me valorizó y nunca lo voy a poder olvidar eso. Y ha crecido mi espiritualidad y mi desarrollo humano con los seres humanos de aquí que tengo aquí cerca, con los que contacto por donde sea. He aprendido mucho porque él es una persona honrada, seria, educada, con muchos principios. Y él y ese ejemplo yo lo he seguido porque es un buen resultado el que le da a un ser humano ser así. Gracias, Wilmer, te agradezco mucho todo lo que has hecho por mí. Sobre todo que me tengas la confianza. Gracias, Zairita. No les quito la oportunidad a más que quieran hablar. Hay tantas cosas que decir, pero para esto a veces las palabras se van, pero el corazón late muy fuerte y yo quiero darle todas mis bendiciones a Wilmer y siempre estamos en oración aquí con él en mi familia. Y Dios es el único que puede hacer una maravilla. Amén. Zairita, linda, no sabes cuánto me emociona tus palabras y seguramente también a nuestro hermano Wilmer, porque para los que no conocen a Zaira, seguramente ella es ya famosa prácticamente, es la moderadora de varios canales, en especial del hermano Wilmer. Así que nada, Zairita, tu trabajo es, Dios lo está valorando. Muchísimas gracias por involucrarte en la lucha patriótica del país del Perú y que también nosotros estamos ahí pendientes de lo que pasa con AMLO. Nuestra primera dama la tenéis vosotros en vuestro país y debes de agradecer. Gracias por tu oración y es verdad, la palabra tiene un poder sobrenatural. Lo que tú declaras, eso es. Lo vemos a nuestro hermano levantado, recuperado,
haciendo grandes programas, cuanto el enemigo de Dios, como digo, la duplicidad, Dios y el enemigo. Dios siempre está tomando el control ya de nuestro hermano Wilmer, pero el enemigo también por otro lado, porque dice, aquí estamos en una lucha patriótica política, y también eso, a nosotros las cosas políticas, yo he llorado, yo nunca pensé llorar con el problema de Pedro Castillo, problemas, y seguro que a nuestro hermano Pedro, Wilmer también le haya afectado situaciones que hemos estado viviendo desde la segunda vuelta, primera vuelta, hasta el día de hoy que vamos viviendo. Y Zaira se ha involucrado, para los que no la conocen, Zaira es una hermana mexicana, ella vive en México, pero ella monitorea, ella es moderadora de varios canales alternativos peruanos y seguro también de los de México, no sé cómo tiene la habilidad. Esa habilidad, que Dios te lo rebendiga, de verdad. Te mando un abrazo, Zaira, gracias por haber subido. Yo había perdido tu teléfono, no hallaba ni cómo conseguirlo de nuevo, pero mira, Dios ha permitido, mandé ahí, si alguien te conoce, que te envíen el link. Gracias a Dios te tenemos aquí, de verdad. Seguro que nuestro hermano Wilmer también está rebosando de alegría. Y yo en este momento, si pudiera leer todos los mensajes que le están enviando el hermano Wilmer, como Silvia, Edith, Lara, Karin, solamente las voy a nombrar, Carolina, Carmen, etcétera, etcétera, RG Chávez, mandándoles RG Chávez, Cecilia, Cecilia Luz, Berta, Caroline, muchos mensajes hay de solidaridad. Les agradezco muchísimo. Gracias, de verdad. Hermano Rosales. Dígame, hermanita. Dígame, estoy escuchando. ¿Quiere de repente contribuir con algo, de repente, hermano? No, hermana. En este momento, donde todos están alternando, portando sus mejores anhelos, su mejor voluntad, porque nuestro compañero y hermano Wilmer Domínguez se recupere, solamente hacerle llegar mi solidaridad y hacer ver que estoy con él. Lo estimo y lo aprecio por lo mucho que ha hecho por la prensa alternativa y espero que yo, en cuanto se recupere, vuelva a darle con fuerza, bien dijo el general Wilson Barrantes, todos para uno y uno para todos, en el cuartel. Todos estamos fortaleciendo, todos estamos unando por él, todos estamos uniendo nuestras mejores oraciones. Pidiendo a Dios por él, espero que seamos escuchados pronto y Wilmer esté en su trabajo nuevamente, haciendo lo que más sabe hacer y lo que más le apasiona. Agradezco a Wilmer por el trabajo loable que ha venido desarrollando, esa lucha estoica que desarrolla frente a las fuerzas perversas que manejan el Estado, esperando que su recuperación sea pronta para volver a escuchar nuevamente y tener entrevistas y tener tertulias que nos permitan hacer a la gente conocer cosas que es necesario que lo conozcan y que la prensa a veces. Un abrazo al amigo Wilmer y también a ti, a la hermana, gracias por la invitación, también a la señora Barrantes, Lourdes Bejarano, que acaba de ingresar, el señor economista Hugo Salinas y a todas las personas que están en la plataforma y otros que estén intentando ingresar y de repente todavía no pueden hacer. Un abrazo a todos, gracias. Igualmente, hermano Rosales, tenerlo aquí, de verdad, para nosotros siempre va a ser un honor tenerlo, y sobre todo, yo quería que se quede alguno de los entrevistados del hermano Wilmer, para que quede en representación de todos los entrevistados del hermano Wilmer. Darío está representando a los TikTokers, y bueno, pues aquí el hermano Hugo también está allí, escondido está el hermano Hugo. Bueno, gracias, doctor Rosales, de verdad, por haberme aceptado también. Y nada, vamos a saludar a nuestra doctora Lourdes Bejarano. Adelante, hermana Lourdes. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Ah, ya. Gracias, hermana Dalia, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Hermano Wilmer, les saluda a Lourdes Bejarano, ¿no? Con toda esta noticia que hemos tenido, pues no todos los peruanos, que también nos afecta tener un hermano en esta situación, ¿no? Y desde acá, desde Trujillo, le mandamos nuestras vibras, como que lleguen a España, que se sienta usted, pues, no súper bien.
me sorprende a veces verlos de madrugada, ¿no? Las 12 de la noche, la 1 de la mañana, las 2 de la mañana que usted está haciendo programas. Entonces, eso da una fortaleza, un ánimo, sobre todo a aquellas personas que también están en la misma situación. Es de verdad que de tanto nosotros le damos ánimos como usted también da en esa reciprocidad, ¿no? Ánimos a muchas personas que de cualquier manera están también pasando, o nadie sabe lo de nadie, ¿no? Cómo tenemos nuestro cuerpito, cómo nos está bombardeando con tantas enfermedades, y no solamente de esto, de estas problemas, ¿no? Sino también por el estrés, ¿no? Que muchas personas sufrimos con ese estrés y también acarrea muchos males a todas las personas. Y gracias, hermana Dalia, por estarnos al pendiente de esto. Estuvimos reunidos el día sábado con personas también muy allegadas a hermano Wilmer, y de verdad que es un gusto, ¿no? Participar y que él nos escuche, y que también nosotros tenerlo siempre ahí atento, escuchando, ¿no? Muchísimas gracias. Así es. Gracias, doctora Lourdes. Es verdad, ¿no? Nosotros pregonamos la unidad cuando hablamos de las marchas, que tenemos que unirnos como una piña. El hermano Wilmer siempre está promoviendo la unidad. Entonces, yo creo que estos son los momentos. Yo creo que esto empieza, Empieza para vernos cómo estamos unidos o desunidos. Cómo está nuestro amor, cómo está nuestro cariño, cómo está nuestro interés de verdad, si es patriótico o no es patriótico, o es humanista o no es humanista. Dios se alegra tenernos unidos a todos. Dios se alegra este tipo de reuniones, a Él le agrada, porque prácticamente no solamente vamos a estar en otros momentos solamente peleando por la parte política, que también estamos allí cuando entramos a enfrentarnos en las plataformas de TikTok, que Darío lo puede decir, que nos entramos a pelear con los opositores. De verdad, ha habido momentos que me han sacado de las casillas a mí también, en los TikToks, porque entras, ahí hay plataformas que suben igual y dan su puente de opinión, y lo más garioso, un día que entró un chico y dice, yo estoy a favor de Pedro Castillo, ¿puedes subirme, por favor? Y mire, ¿cómo nos engañó? Yo lo subo al podio para que suba y nos pone la canción del chino. Y reía un grupo de chicos, me pusieron la canción del chino, lo tuve que bajar inmediatamente, se burló de nosotros. Cosas así que pasamos en el TikTok, es divertido, amargado en momentos, porque suben pues troles a poner sus mensajes repetitivos, que lo tienen de memoria, y que estos canales que conduce el hermano Wilmer no nos enseña a que nos memoricemos un mensaje y tengamos, sino que nos enseña a que despertemos el pensamiento analítico, el pensamiento crítico, y de eso lo tenemos que agradecer a nuestro taita Wilmer, de cuánto estamos aprendiendo todos juntos, y creo que todos tenemos algo para dar. Aprendemos, reaprendemos, aprendemos a reaprender de los demás, y también seguro que de nosotros también algo aprenden. Pues eso, a ver, no sé quién nos está solicitando subir. A ver, está aquí Blanquita, por favor, te tengo y no te tengo. Te tengo y no te tengo. A ver si esta vez te quedas más tiempito. Vamos a dar a nuestra hermana. Hermanita, por fin llegué a casa. Buenas tardes con todos. Llegué a casa porque estaba en la calle recogiendo al niño. Feliz, estoy muy contenta, ¿sabes? Estoy muy contenta porque ayer hablé con Wilmer y lo sentí muy entusiasta, muy fuerte, con esa energía de salir a afrontar a esa enfermedad, y estoy segurísima que así va a ser, porque se le ha sentido con esa fuerza increíble que tiene él, así que estoy muy contenta por eso. Ya no estoy como María Magdalena llorando
Es increíble, como te decía esto, cómo uno puede querer a una persona, porque yo personalmente no lo conozco, pero ya llevo años siguiéndolo y a través de todo este tiempo he aprendido a conocerlo, a quererlo, a admirarlo, a respetarlo, a valorarlo. Entonces duele verlo mal, no sentirlo triste, duele bastante, y yo sé que hay muchísimas personas que también así lo sienten. Yo digo, pucha, que hay, debe haber hombres también llorando por él, porque de verdad que se hace sentir bastante su cariño, nos hace falta, pues, ¿no? Los que llevamos escuchándolo todos los días, hay algo que falta en la casa, hay algo que falta, es él, ¿no? Eso. Bueno, estoy contenta por eso, pues, porque lo he sentido fuerte, lo he sentido con esa energía de salir, afrontar, ¿no? A esta enfermedad, sí. Ay, perdón. Así es. Sí. Está Wilmer, porque me perdí, porque estaba entrando y saliendo. Creo que está Wilmer viéndonos, ¿verdad? Sí, así que decirle que lo quiero muchísimo, gracias. Yo me siento afortunada, privilegiada de tener su amistad, de colaborar con él. Me siento muy, muy afortunada de conocer a su mamá, de tener esa cercanía. La verdad es que me siento bendecida porque es un hombre, ¿verdad?, tan patriota y tan buen ser humano, esto que es, nada, es un privilegio para mí. Así que, Wilmer, sabes que te quiero muchísimo y nada, esperamos tu mejoría y que ya pronto estés con nosotros otra vez. Así es, gracias, Punquita. Gracias, Punquita. Alguien tiene mucha con eco. Por eso le digo. Usted. Que yo no lo tengo. Si no se va a empezar a escuchar. Tienes algo conectado con el computador como tu celular. No la cuenta. No tengo. Pero no, entonces podría ser alguien podría seguir. A ver, estaba diciendo de que el hermano Fernando Loaiza ha intentado varias veces subir, que lo sepas, hermano Wilmer, pero él está utilizando desde donde se comunica, a mí no me permite subirlo, no me da la opción de agregarlo. Entonces, por eso le decía que si intentara subir desde su celular, entra al WhatsApp y pincha el enlace. Mismamente aquí yo envié el enlace, pero de todas maneras algún problema tiene que tener de no poderlo subir. Sintiéndolo mucho, hermano Fernando, usted ha tenido la intención de estar aquí. Por última vez voy a intentar otra vez, ahí está él a la espera. Voy a tratar de... es que no me da la opción de subirlo. Sin embargo, cuando han subido dice no agregar, entonces me permite agregar, pero en este caso no me permite la opción agregar. A ver, vamos a ver. Ahí está Fernando otra vez. Bueno, no, Fernandito, no te puedo agregar, no me da la opción de agregarte. Qué pena. De verdad, me siento tan apenada de no poder hacerlo de otra manera. ¿Quién más aquí? Adelante, Darío, si quieres contribuir algo, mientras yo también lo vuelvo a subir al hermano Hugo, que se bajó. ¿Ves? Ok, sí. Yo me siento muy agradecido, ¿no? Porque primera vez es que estoy al lado de tantas personas tan lindas, personas honestas, de buen corazón, que se están sumando pues a una sola fuerza por mandarle energías positivas, buenos deseos, el buen sentir para nuestro querido hermano y amigo Wilmer Domínguez, ¿no? Hay un tiempo en la vida que nos toca pasar malos momentos,
no porque lo queremos, sino es parte de la vida, ¿no? Pero más reconfortante es pasar estos momentos difíciles cuando tenemos al lado de nosotros personas que nos quieren y que nos aman, que somos los que estamos aquí, los que están comentando, dándole los buenos deseos, bendiciéndole con una oración, bendiciéndole con palabras de aliento, de fortaleza, que es lo que se necesita en momentos difíciles, como los que está pasando en este momento nuestro compañero Wilmer Domínguez. Desde acá también, este grupo de TikTokers, porque hay muchos TikTokers que quisieran sentirse halagados pues, de poderse dirigir a usted, amigo Wilmer Domínguez, y desearle, pues, en nombre de la comunidad de TikTokers, los buenos deseos de fortaleza, de que su pronta recuperación venga ya y que nuevamente podamos verlo a usted en la pantalla, ¿no? Despertando sentimientos encontrados en muchos, ¿no? Porque hay muchos que no van a estar de acuerdo con lo que nosotros pensamos, decimos o pregonamos. Pero creo que el mayor pecado, y eso lo grabé en uno de mis videos, porque yo estoy como el resentido en TikTok, quizás el nombre le parezca un poco risible, pero es verdad, hay mucho resentimiento en nuestro país por la injusticia y de la desigualdad que se está viviendo en nuestro país. Nos sentimos resentidos porque lo único que pretendemos los comunicadores sociales, como el hermano Wilmer y distintos personas que tratan de una u otra manera influenciar, ¿no?, en el criterio y la percepción de algunas personas, es que tengamos justicia. Y ese es el pecado de muchos de nosotros, de que estamos en un mundo tan contrario, tan extraño, porque si aquí sales a protestar por algo que es justo y democrático, te estigmatizan, te criminalizan, te dicen que eres vándalo, que eres de lo peor. Y qué bueno que se piense esto de nosotros, porque en nuestro corazón albergamos que tiene sentido nuestra lucha, tiene sentido el poder darnos un tiempo extra, porque muchos de nosotros somos padres, madres, hermanos, hijos, que nos dedicamos a ciertas responsabilidades, pero nos autoconvocamos y nos damos este tiempo para poder destilar salud, buenas vibras, ánimo, esperanza, porque la esperanza que todo peruano tiene es esto, de tener un Perú diferente, un Perú donde podamos decir, somos libres, podemos hablar con libertad, podemos salir a hablar con libertad sin que un policía o un militar te estén cañonando, sin que te estén arranchando una pancarta de las manos, sin que te estén tirando al suelo 5, 7, 8 policías cuando ya estás abatido y vencido. Pero sin embargo, esa es la sociedad que estamos viviendo en este momento. Y por eso es que somos el enemigo de esta pseudo-democracia. Por eso nos ven mal. Por eso nos dicen que somos rojos, roquetes, burros, subversivos, comunistas, antidemocráticos. Y qué bueno que piensen así. Y qué bueno que lo digan. Porque nosotros lo único que hablamos es con el corazón. No tenemos libreto, por si acaso. Yo creo que ninguno de las personas que estamos en ese momento presentes tenemos un guión para decirle, señor Wilmer, mis grandes deseos, un ratito voy a leer. No, son palabras que salen del alma. Porque tenemos amor, tenemos empatía, queremos la igualdad en nuestro país. Y ese es el mayor pecado de cada uno de nosotros. Decir que queremos algo diferente para nuestro país. Porque queremos que cada persona, rica y pobre, al menos tengamos los mismos derechos de tener agua potable, desagüe, que nuestros hijos sean educados, que podamos al menos siquiera tener 3 alimentos por día. Por eso somos enemigos de este sistema. Por eso es que nos odian y nos estigmatizan. Y es lo que ha ocurrido con nuestro hermano Wilmer Domínguez. Imagínense en las redes, cuando yo hablo y digo algo favorable a nuestro amigo Wilmer Domínguez, dice, otro zurdete, otro rojito que está haciendo apología, ¿no? Porque esto lo único que hacen es querer vivir gratis del Estado, como si nos conocieran.
Somos personas sobrevivientes de este sistema. Tratamos de sobrevivir día a día, a paliar las malas circunstancias y las malas situaciones que se viven en general en nuestro país. Y ese es el pecado de todos nosotros. Pero saben una cosa, algo que no tienen estos compadritos, es algo que sí tenemos. Acá están profesionales, militares, doctores, psicólogos, abogados. Acá no estigmatizan. Ah, por si acaso el resentido, ¿quién será ese? No, acá estoy siendo la voz de aquellos que no tienen voces, de aquellos que fueron silenciados, de aquellos que no tienen justicia. Por eso es que nos odian a nosotros. Pero tenemos que seguir hasta que las fuerzas que tengamos ya no den para más. Y estas pocas fuerzas que tenemos se las enviamos a nuestro hermano Wilmer. Que te mejores, hermano, que te mejores y algún día podamos tener el privilegio de poder estrecharnos todos juntos las manos y decir, ¿sabes qué? Esta lucha valió la pena. Porque sin auspiciadores, sin financistas, sin sátrapas de la política, pudimos salir adelante con nuestras voces, con nuestro corazón y con el amor que tenemos a nuestra patria. Este es lo que somos, luchadores autoconvocados, luchadores sociales que queremos una patria diferente para todos, no para un sector, sino para todos. Y eso de verdad sería algo sumamente saludable para nuestro país. Que Dios me los bendiga, yo voy a seguir acá. Adelante. Gracias, gracias representantes de los TikTokers, gracias. Ay, se cayó la hermana, mira, en el TikTok decimos se cayó del podio. Estas dos últimas semanas, resentido, ¿no? Hemos visto cómo la gente cae, sube, cae, no sé, se cayó del podio, se cayó, porque el sistema está, pero en este caso de repente la hermanita ha bajado por dar opción también a otra persona. Adelante Alejandro y después le damos la palabra al general. Adelante Alejandro, si tienes algo ya, por favor. Sí, muchas gracias, hermana Aymara. Y sí, como decía el hermano Darío, ¿no? La forma como conceptualizan, la forma diferente de pensar, de tener otra visión de progreso, pero un progreso general y un progreso en conjunto para todos, sin detener las diferencias en diferentes tipos y estigmación, como lo hacen otro grupo de personas, ¿no? Y justamente como decía el hermano Darío, esa es su forma de ellos de contrarrestar un avance, y cuando ven que ya se está saliendo de control, su forma de saboteo, su forma de controlar en general, es una forma que ellos han obtenido fuerza para poder retener y obstaculizar el avance de una transformación en favor de una nación completa, no de unos pocos. Ellos conceptualizan, ¿no? Quieren solamente para ellos, pero en realidad este tipo de transformación, este tipo de avances o luchas, como se dice, más sencillas, el resultado final cuando se da beneficia a toda una nación, a todo un universo, no solamente a un grupo, y justamente a raíz y respuestas de esas luchas y transformaciones son los que se van formando normas, leyes, y al final ellos no se dan cuenta que gracias a ello está también beneficiando a su forma de ellos de ser, a su forma de vivencia, o al propósito que ellos tienen, ¿no? Pero la diferencia es que de esas luchas o esas ganancias solamente quieren ellos, ¿no? Solamente hacen ver que gracias a ellos, para ellos. Pero en realidad el avance que hace el conjunto poblacional es el fin de generar para el ámbito nacional y una nación entera en crecer, ¿no? De otra forma, como decía entonces el general Wilson Barrante, la parte del narcoestado, ¿no? Ellos hasta hoy en día toman la excusa con el tema del MRTA, que lamentablemente eso ya pues hace muchos años y ya quedó atrás, ya no hay nada. Lo que hoy en día es lo que pugna es el narcoestado, y eso, el narcoestado hoy en día viene pues no solo acá, viene desde arriba, ¿no? Se sabe que
es un narcoestado a nivel mundial, internacional, que busca controlar y mantener sometido mediante las armas. Y si hacemos pues un análisis más allá, vamos a ver que el país vecino, que es en este caso Estados Unidos, es el gran motor del comercio de las armas, ¿no? Y mediante eso somete para que esté control sobre ellos, y obviamente por el tema de los recursos humanos, recursos naturales, ¿no? Vasallado sobre la población para que sea servidor a sus propósitos y a su manutención económicamente, ¿no? Porque si separamos, por decir, la capacidad de los recursos por nación y nación que tenga, que explote y genere la ganancia para cada nación, y se le obstaculiza o se les pone las cosas claras a Estados Unidos quedará chico, hablando en un tema de recursos naturales y otros ámbitos que ellos poseen, ¿no? Quedaría como un país único de América, ¿no? Tendría que defenderse solo, pero para que no llegue a eso, por lógica, usa justamente el tema del armamento. El narcoestado de alguna manera influye una cierta parte en ese control, ¿no? Para poder tener sometido a una nación con el fin de mantener y someter contra un recurso natural que a ellos les tiene que beneficiar y sostener y mantener, ¿no? De esos recursos, ¿no? Es por eso que cada país, cuando busca crecer, desarrollarse, se genera esa imposición de control económico, ¿no? Como es la suspensión económica, ¿no? Que te puede avasallar, en este caso, a otros países que quieren sobresalir a ellos, ¿no? Pero de eso justamente es la labor de la concientización de la democracia y la humanización de todo un sector de la población en general, para que construya para su patria, construya para su familia, ¿no? Primero armamos nuestras familias, fortalecemos nuestra familia. Una vez fortalecido ello, ya podemos dar la mano o ayudar al vecino, a la vecina, al distrito y sucesivamente. Creo que debería ser una forma de garantizar y generar el crecimiento a nivel nacional y a la par una equidad, una equidad de nivel racional para todos, ¿no? Hoy en día no hay, por ejemplo, lo que está haciendo hoy en día AMLO en México, es lo que está aplicando, ¿no? Está generando la economía, cubriendo la necesidad de un sector, bien llevándola a un parámetro normal de vivencia, de una buena vida, una vivencia con todos los recursos, las necesidades básicas y una mejor vida, ya dejándolo en ese plano, sigue pasando a otros pueblos, a otros pequeños lugares, que va yendo a la par, va emparejando la situación económica para todos y al mismo tiempo va creciendo en el tema comercial, ¿no? Y eso es lo que se debería hacer, creo yo, a nivel mundial. Cada nación debería tener la capacidad, dejarle la capacidad basado en ello de desarrollar su economía para poder disparcer y llevar una equidad regulatoria en la parte económica, ¿no? Y así crecer de poco a poco, porque si seguimos aplicando la economía actual, los que van creciendo son pequeños grupos, pequeñas familias, pequeños intereses subalternos que se dan en diferentes espacios, y por ende, pues no, la gran compañía de ese crecimiento de aquellos grupos pequeños, de la mano va juntamente la palabra corrupción, que hoy en día pugna al menos en nuestro país gravemente, ¿no? Y obviamente con otras secuelas que jalan por historia desde mucho atrás, en este caso el tema del terrorismo, lo jalan desde atrás con el MRTA para poder controlar y también tapar las verdaderas intenciones que tienen en otros países de Latinoamérica, ¿no? En este caso Estados Unidos es uno de ellos, mediante ellos busca formas de cómo controlar
a un país de nuestro continente sudamericano, ¿no? Y otros países bajos y pequeños a nivel internacional. Gracias, Alejandro. Gracias. Apaguemos nuestros micrófonos, por favor, para escucharlo al hermano, al hermano general, Wilson Barrantes, por favor. Muy bien. Mi estimado Wilmer, estas palabras que te quiero dirigir desde este momento y desde acá, las hago para transmitirte una vez más mi reiterada fuerza y energía que está dentro de mí para darte la mano de camarada, de soldado, como fue toda la vida cuando estábamos en los cuarteles. Eres prácticamente el general de la trinchera de la noticia y valido y valoro esa actitud que has tenido para enfrentar, tener capacidad, y tú reúnela con dos condiciones. Y tu palabra tiene que continuar. Por esa razón es que me he permitido escuchar los buenos deseos que te dedican todos tus amigos y, aparte de ello, aquellos que te escriben. Y no... Los que están escribiendo, sí, es verdad. Se ha congelado el general Wilson. Se ha congelado, algo le pasó. Hermana Silvia, abra su cámara, por favor, adelante. Mientras el hermano Wilson Barrantes arregla su cámara. Hermana Silvia, ¿podría abrir su cámara, por favor? Muchas gracias. Buenas tardes, disculpen. Un saludo para todos. Y hoy día es un día muy especial, todos los que queremos al hermano Wilmer, ya que le hemos seguido desde cuando empezó con el presidente AMLO. Y me da gusto porque con él aprendía con Wilmer y nos ha dado a conocer a personajes probos también que hay acá en nuestro Perú. Estos personajes que la verdad estarían comandando acá, representando a nuestras autoridades, ¿no? Para la verdad que ahora da mucha pena, pero la esperanza lo tenemos, la esperanza que no muera. Dios es grande y el hermano Wilmer nos ha dado ejemplo de su espiritualidad. La verdad es que él con su lucha sigue dando allí mensajes desde el hospital. Y es, la verdad, como le digo, es invalorable eso, ¿no? Ojalá que todos, gracias a los hermanos youtubers, hemos despertado. Gracias a los hermanos Aymara que siguen adelante. Yo sé que nuestro Perú ya empezó el cambio y seguiremos adelante. Yo soy solamente una que la verdad escucho siempre. Los conozco a nosotros por el hermano Wilmer. Acá también tenemos youtubers como el profesor Pavel Yacha y ahora la hermana Yasmín, que no la veo, que está bien entusiasmada, que dijo que va a entrar un momentito, pero con su salud también ella a veces está bien. Y Dios los bendiga, Dios les dé fuerza para que nos sigan animando, nos sigan transmitiendo conocimientos y hacernos conocer a nuestros personajes peruanos, ¿no? Así como el general Barrantes, tiene sus libros acerca, ¿no? Interesantes, y también acá el economista Hugo Salinas, que tiene sus programas a las 6 de la mañana y habla sobre las empresas país. Esas empresas país, yo quisiera también que muchos los que están comandando así sepan de esto y qué le digo, tal vez así salgamos de, como él dice, la vez pasada le escuché hablar al señor Salas y le decía, ¿cómo vamos a cambiar? No solamente el pueblo, que ellos tengan los recursos, sino que es el cambio de todo. ¿Y cómo hacerlo? O sea, que debemos de darle esa importancia a lo que él está diciendo, las empresas país.
y como veo, ellos son personas mayores que han luchado por el, ¿cómo se llama?, para que nuestro Perú surja. Y además, como dice, los mayores dan su sabiduría. Hay muchos, así como Béjar, el hermano murió, el hermano Hugo, Hugo Salinas también, que está presente. ¿Por qué no lo logramos? Esos conocimientos que ellos tienen. Y ahora también hay, también con el hermano William, también siempre lo seguía el señor Ricardo Belmont, que también sabía sobre eso, sobre el presidente AMLO, que es un ejemplo. Con los ejemplos debemos de seguir también, o sea, como dice el hermano Wilmer, nos dice, vean las mañaneras. Y tenemos que, ¿qué le digo?, a coger todo eso para que ahora el próximo presidente sea un sabio, ¿no?, que sepa y que uno que luche por todo nuestro país, viendo a todo, ¿no? Donde llueva, llueva para todos, no solo para arriba, sino para, como dice AMLO, empecemos desde abajo, ¿no? De abajo para arriba, de verdad, sí, de abajo caminamos hacia el segundo piso. Eso es lo que quería decir y muchas gracias por permitirme, la verdad es que yo soy una fiel oyente de ustedes, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Silvia. Estamos aquí los suscriptores de nuestro hermano Wilmer Domínguez. Y un abrazo. Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí, ¿no? Por unirte a esta reunión especial que hemos tenido a través del canal Aymaras por el Mundo. Gracias a los que nos están enviando mensajes, como Cristina Gutiérrez, Luis Puro, gracias por decirnos que hay eco. Hermanos, cuando estemos hablando, yo también me he olvidado en algunos momentos de apagar mi micrófono para escucharlos mejor y que no haya eco. Gracias, Luz Puro, por avisarnos que hay un pequeño eco. Alexander Coelho, gracias por estar con nosotros. Caroline, gracias, Caroline. Me hubiera gustado que estuvieras. Os he mandado el link, ¿cuál dato? Raúl Ayala, Ailas, Juancho Quehuanca, gracias, R.G. Chávez, Mercedes, Eddie Bolaños, muchas gracias, Sudamérica, Noticias Espinosa, gracias por estar con nosotros, Carmen R., Alicia y demás, a todos, Fernando Loaiza, mi hermano querido, una pena no tenerte aquí en la plataforma, Carmen R. Guevara, Carmencita, nada, pues, también quisiéramos tenerte aquí, aunque sea dos minutitos, el tiempo que puedas, hermana. Tú sabes que yo he mandado el link a los hermanos que puedan subir, ¿ya? A los grupos les hemos mandado algunos el link para que puedan comunicarse con nosotros. Silvia, gracias, Jesús, Jorge Gálvez. Silvia, tú cogiste el link de lo que yo compartí ahora en el en vivo, ¿no? Ahora sí, por si acaso, déjame, habrá muchos también que... Sí, podrán, sí, sí, acá. Qué bien, qué bien. Carmencita Belina, voy a dar pase a los demás de repente. Porque es la primera vez, hermana Silvia, que yo envío un mensaje para que suban. Gracias. Acá de gracias, Lima, Perú, de acá de Comas. Ajá. Gracias. Gracias, hermana. Muy bien, gracias, bien, hermanos, por estar en la lucha. Todos somos fuertes, así, y desunidos no podemos. Nos ganan siempre. Dios así nos es. Bendiga. Muchas gracias. Gracias. Dios es grande. Y no, como digo, él nunca nos olvida. Así Dios es. Tarda, pero nunca olvida. Así gracias, es, hermano Wilmer, y un abrazo grande, grande, y que pronto lo veamos bien recuperado y animoso de venir otra vez al Perú. Porque él vino, él quería dar sus conocimientos para hacer mañaneras, y no estaríamos así como estamos. El presidente escuchaba, ¿no? Aunque sabemos que él estuvo muy rodeado, que no le permitía. Entonces, que es muy importante las mañaneras para que el pueblo esté bien informado para el próximo presidente que sea. Las mañaneras. Gracias. Muchas gracias. Gracias por permitirme. Sí. A ti, gracias, Silvia. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias a la hermana Silvia. El hermano Hugo, que sepáis que está en oscuridad,
no ha podido activar su cámara, nuestro hermano Huguito. Nuestra hermana Lourdes quiere subir a despedirse. ¿Dónde está Lourdes? Lourdes, Lourdes Bejarano. Active su camarita, por favor, Lourdes. Nada, antes de entrar a la última ronda ya, hermanos, vamos a hacer una oración especial, ¿vale? Vamos a hacer una oración especial y creo que no va a ser ni la primera, por eso digo, no hay mal que por bien venga. Yo creo que mucho tiempo nosotros no hemos estado reunidos de esta manera solidaria, por muchos motivos. Tenemos N motivos para estar reunidos solidariamente, pero no lo hacemos. Y a veces tiene que pasar una situación de esta naturaleza para tenernos unidos. Y qué bien, ¿no? Que empecemos nosotros a demostrar nuestra unidad en momentos complicados, en las circunstancias en que nos encontramos. Y vamos a hacer una oración prácticamente de sanidad, pidiéndole a Dios que Él es el que tome el control. Nosotros humanamente, hermanos, qué pena que el hermano Barrantes se haya caído, porque creo que ya estaba teniendo un problema de red o algo así, ¿no? Que también él puede volver a subir, no hay ningún problema si es que nos esté escuchando. El cuerpo, el ser humano, es el ser más querido de lo que Dios ha creado. Después de crear todo lo que nos rodea, las energías del universo, lo que nos rodea la Pachamama, el Taita Inti, que nos da el sol cada día, la luna, el sol, las estrellas, todo lo que nos alumbra la vida, la grama cuando nosotros estamos sin zapatos, todo lo que nos ofrece, pero después de todo lo que ha creado Dios, es el ser humano a quien más ama. Por eso que el enemigo de Dios trata de destruir a la humanidad. Por eso tenemos tantos enemigos. La humanidad tiene enemigos que el enemigo levanta para que nos haga estar en estas contrito y humillado o tristes en distintas etapas de nuestra vida. Pero el ser humano tenemos un alma. Tenemos un alma que siente, que también puede sentir fortaleza, que también puede sentir debilidad, que también puede sentir... Uy, se cayeron. A ver, vamos a subirlos a los hermanos, perdonen. Blanquita, ¿por qué te caíste? Estamos hablando al estilo. Hablando al estilo, estilo TikTok. Aquí estoy. Ya, apaguen sus micrófonos, por favor. Apaguemos nuestros micrófonos para no escuchar nuestros ecos y después le vamos a saludar a nuestra hermana Flor. Estaba diciendo de que el ser humano, pues tenemos alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo es lo que tú puedes tocar, el cuerpo. El espíritu es algo que tú no puedes tocarlo. El espíritu de vida es el único que se conecta con el espíritu de Dios. Y el alma que nos dio Dios es para sentir las sensaciones. La sensación de sufrir, la sensación de fortalecernos, la sensación de llorar, la sensación de reír, la sensación de alegrarnos, de entristecernos, los que sentimos, lo que vemos, el alma es la que... Entonces, el Espíritu de Dios solo se va a conectar con Dios cuando tú creas en la existencia de Dios y un día le digas al Señor, lo dice así la Biblia, ¿no? Dice el Señor... Cuando tú le digas, Señor, yo quiero aceptarte como mi amigo, como mi mejor consejero, como mi mejor amigo, mi yunta, mi brother, porque Él es el único que no te va a traicionar. Hoy por hoy nos traiciona hasta la propia familia. Hay traiciones en todo lado, entre colegas, entre compañeros, entre esto nos damos a veces la puñaladita, porque esa es la naturaleza del ser humano, que tenemos pues algo de malo, ¿no? La hipocresía, la deshonestidad, y procuramos, el ser humano estamos procurando ser correctos, es lo que nos enseñan el hermano Wilmer Domínguez en los valores humanos que vamos cada vez más mejorando. Si antes, por decir un ejemplo, era egoísta
al 100%, pues nosotros tenemos que ir aminorando hasta llegar a cero, no ser egoísta. Así podríamos dar el ejemplo de todos los malos valores que aún todavía nos queda en nuestra humanidad. Por esa razón, yo le voy a pedir a Dios que nuestro espíritu se conecte con el Señor. Cuando el ser humano en la naturalidad divina, lo que bíblicamente se los comento, solamente vivimos con el cuerpo y el alma. El espíritu todavía no se conecta con Dios cuando tú un día no has dicho, Señor, yo te reconozco que tú existes, que tú has muerto en la cruz del Calvario por todos nosotros. Cuando tú has, quiero que tú seas el conductor de mi vida, quiero confiar en ti al 100%. Porque tú eres el que nos has creado a la humanidad y a todo lo que nos rodea, como digo, al Taita Inti, a la Pachamama, a las energías del universo. Él lo ha creado. Entonces, es bueno, hermanos, de que en algún momento de nuestra vida le digamos a Dios, Señor, yo quiero conectarme contigo. Y en este momento yo le voy a pedir al Señor que mi espíritu se conecte con el Señor para poder hablar con Él de espíritu a espíritu, con el Espíritu de Dios. Libremente, si ustedes querráis cerrar los ojitos o queréis tenerlos abiertos, no hay ningún inconveniente. Nosotros nos ha dado el libre albedrío y luego ya estamos entrando a la última parte del programa. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por estas benditas personas que nos están escuchando. Gracias por las hermanas que hayan compartido el video. Gracias por los hermanos que nos han dejado un hermoso mensaje para tu hijo Wilmer Domínguez Rema. Señor, yo en este momento, antes de nada, quiero pedirte perdón por si en algún momento te he ofendido o mis hermanos te hemos ofendido con una mirada, con un mal pensamiento, porque somos humanos imperfectos. Yo creo que el único perfecto Dios de la gloria eres tú. Tú eres un Dios sin mancha. Por eso, Señor, a ti te azotaron injustamente, como hoy por hoy están pasando las injusticias a nivel mundial y en todos los países. Padre, quiero pedirte perdón por cada uno de los que estamos aquí, por si en algo te hemos fallado. Quiero que nos limpies con tu sangre preciosa. Y yo quiero orar especialmente hoy, ya que ha sido especial. Permítenos también hacer otros programas por nuestro hermano Toribio Mamani, por nuestra hermana Yasmín Díaz, por nuestros hermanos que están también padeciendo un mal. Y creo que el hermano Wilmer ha sido un motivo para poder motivarnos a que estemos aquí unidos solidariamente, cogidos hipotéticamente, imaginariamente de la mano y pidiéndote a Dios especialmente por lo que está padeciendo nuestro hermano Wilmer Domínguez Rema. Yo quiero pedirte, Señor, que en este momento le unjas desde la cabeza hasta la planta de los pies con tu sangre preciosa. Que tomes el control de donde se encuentre él, en la habitación donde él se encuentra. Que bendigas a las personas, a sus amigos, vecinos que están ahí ingresados junto con él y con todos los que él se comenta, conversa. Yo te pido, Señor Jesús, que utilices a los mejores médicos, a los mejores enfermeros, y aunque no fueran, Señor, que tú les des la sabiduría máxima, más de lo que su aprendizaje en la universidad, tú se los aumentes a mayores para que no haya ninguna confusión, lo hagan perfectos análisis, toda su atención sea como para un hijo tuyo, ese hijo que tú has creado humanista y patriota, que se ha puesto la camiseta por su país que le vio nacer y por toda la patria grande y por todo el mundo, porque siempre él está dándonos la noticia internacional, continental y nacional. De eso, Señor, te agradecemos por haber permitido que nuestro hermano Wilmer Domínguez esté en esta tierra, porque es un hombre que tiene mucho para dar, es un concientizador, buen concientizador, es un buen comunicador social, sabe llegar a los corazones y nos ha ganado para nosotros estar
en este momento llamándonos de hermanos, hermanas, porque también en la cultura aymara solo existe hermanos y hermanas, Gilatanaka, Cuyacanaka, que significa hermanos, hermanas. No existe señor, señora, caballero, vecino, no existe esa palabra. Por esa razón nos tratamos de hermanos y hermanas. Señor Jesús, yo te quiero pedir en este momento por la familia de nuestro hermano Wilmer Domínguez Rema. Sabemos, yo lo he padecido en su momento, cuando hay una familia que está pasando, toda la familia está triste, pero yo te pido que les des fortaleza, esperanza, llénales de esperanza y sobre todo, Señor, abrázalos de amor, llénalos de amor y de unidad sobre todo. El amor, la unidad en la familia de Wilmer Domínguez que rebose a partir de este momento. Y de todos los amigos, de los suscriptores que están, de los más de los 200,000 suscriptores que hace mucho hemos festejado, que tú les bendigas porque escuchan sus programas, sus consejos cuando nos dicen, vean la mañanera. Todo lo que aprendemos, mira lo que acaba de decir el hermano Alejandro hace un momento, dijo bien claro, habló de AMLO. ¿Quién iba a saber que gracias a nuestro hermano hemos conocido a AMLO? Yo creo que si no hubiera sido nuestro hermano Wilmer Domínguez, tal vez lo hubiéramos conocido muy tardío, pero ves, Dios ha sido, nos ha bendecido al Perú con tenerlo a Wilmer Domínguez, en la cual nos brinda a conocer personajes importantes en la política, humanistas y patriotas, y eso nos transmite a nosotros. Por eso te damos gracias, Señor, por nuestro hermano. Tome el control de ese, yo no quiero ni decir el nombre cáncer, pero lo tengo que decir, no lo quiero admitir, pero lo tengo que admitir. Pero, Señor Jesús, para ti nada es imposible. Cuando aquel día lloré, a moco tendido en mi habitación te pedí que lo sanaras de la esquizofrenia de mi hermano y te dije, si de verdad existes, sánalo. Y tú lo hiciste. Escuchaste aquella vez cuando yo era bebé en las cosas de Dios, recién te estaba conociendo, recién estaba aprendiendo a hablar contigo y yo te pedí que lo sanaras. Y escuchaste a este bebé en el Evangelio o en los caminos del Señor, Y me concediste y lo sanaste a mi hermano, le quitaste la medicación de la esquizofrenia. Asimismo, yo te quiero decir, Señor, si esta vez te vuelvo a prometer, si te prometí aquella vez que si lo hacías, yo no iba a callar de contar el milagro que hiciste con mi hermano al que se me cruzara en el camino. Y ahora que gracias al hermano Wilmer Domínguez, yo estoy ahora en una plataforma de YouTube como TikToker, en el Twitter, en Facebook, en distintas redes sociales, como una persona casi pública ya, Señor, yo te permito también igual pregonaré de lo que tú has hecho con nuestro hermano Wilmer Domínguez Rema. Lo contaremos los que estamos aquí, tus suscriptores lo verán. Señor, haz ese milagro, que nada nos haga que temamos a que le tengamos que perder a nuestro hermano. Tú, a pesar que lo perdamos o no lo perdamos, nosotros no morimos. Usted sabe, Señor, que nosotros somos inmortales. Entonces, ya estás preparando, estás levantando muchas aymaras, también que salgan a la palestra en un canal. Estás preparando varios Inti Noticias, varios Wilmers, varios hermanos Daríos de TikTokers. Aquí nadie es indispensable. Todos tenemos una cualidad. Ya estás preparando también, Señor, que no seamos únicos, sino que seamos varios, para así estar unidos siempre, Señor. Yo te pido, Señor, que en este momento, con tu mano preciosa, tú que eres ese Dios omnipotente, que dice eres el Todopoderoso, tú que eres el Dios omnisciente, que lo sabe todo, que tú que eres ese Dios omnipresente, que estás en todo lugar. Estás ahora con tus ángeles eslabonados en la habitación donde está nuestro hermano Wilmer Domínguez, con tu mano preciosa, toca el lugar donde lo tiene el daño, que dicen los médicos que lo tiene.
y sánalo, Señor. Sánalo. Lo declaramos sano nuestro hermano Wilmer Domínguez. Le enviamos desde aquí esa fe que tú nos has enseñado, Señor, de que nada es imposible. Para ti nada, ni el SIDA, ni un cáncer, ni la esquizofrenia, nada. De repente los médicos humanos tienen un profesionalismo limitado, porque es la tierra nos limita, pero tú eres Dios. Para ti nada es imposible. Yo creo que en este momento los que te estamos escuchando están diciendo amén a lo que estamos pidiendo por la vida, la salud, por esa situación que se encuentra nuestro hermano Wilmer Domínguez Rema. Te agradecemos, Señor, porque tú no eres un Dios sordo, tú no eres un Dios ciego, tú no eres un Dios mudo. Tú hablas y los vas a contestar. A través de otras personas nos vas a contestar. Señor, yo te pido de todo corazón que hagas ese gran milagro con nuestro hermano, y pregonaremos los que estamos aquí, las más de 100 personas que nos están escuchando, nos están escribiendo mensajes, lo vamos a pregonar en el futuro. Un día hemos orado, hemos pedido que haga el Señor el milagro y nos escuchó, nos oyó. Así es, Señor. Creemos, no queremos ser ese Tomás. Recuerdo cuando Jesús había resucitado, fue unas mujeres fueron a la tumba y vieron, dice, Jesús ha resucitado, ya no está la tumba, la piedra está movida. Y va a los discípulos y le cuenta, toda emocionada. ¿Y Tomás qué respondió? Tomás respondió, dijo, ver para creer. Hay muchos Tomases en la tierra, se respeta. Hay muchos Tomases, primero ver para creer. Jesús, como es Dios, se le apareció inmediatamente en la cara pelada de Tomás, y le dijo, Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurado el que cree aún sin verme. Mira mis manos, mira mis pies. Yo soy el Cristo. Les enseñé 3 años que yo iba a ser crucificado, muerto y sepultado, y que iba a resucitar al tercer día, y que luego ascenderé a la diestra del Padre. Y Tomás se quedó, casi se habrá caído como condorito, supongo. Eso es Dios. Así es Dios. Solamente tenemos que creer, hermanos. Únanse a esta unidad. Vamos a seguir haciendo más reuniones de oración, una cadena de oración. Lo vamos a incluir a nuestro hermano Toribio Mamani, periodista también que él estaba, hacía tal cual como el hermano, incluso no sé desde cuándo trabaja él mucho tiempo, le ha dado un derrame cerebral. Nuestra hermana Yasmín Díaz también no la está pasando muy bien, por eso se tuvo que mover de Lima para Bolivia y de ahí está transmitiendo. Vamos a hacer otros programas especiales para incluir a los hermanos, nos enteraremos quiénes están malitos y así seguiremos orando. Gracias, hermanos, por estar en esto, y lo voy a dar ahora la última ronda a los hermanos para que estén aquí y se puedan despedir con un mensaje, una oración, un buen deseo, un abrazo, o palabras de fortaleza, etcétera, etcétera. Gracias, Cristo de la gloria, por haber estado en este tiempo, por haber subido a estos grandes hermanos que Wilmer entrevistó, como el hermano Hilario Rosales, nuestro general Barrantes, nuestro economista Ney Miranda, nuestro hermano Hugo, no sé si Huguito está por aquí. Vamos a subirlo a Huguito, que estaba ahí en la clandestinidad, como en la oscuridad. Y gracias, Señor, porque tú has permitido que esté aquí un representante de tus invitados, un representante de tus seguidores, de tus suscriptores, de los suscriptores de Wilmer, un representante de TikToker, un representante que yo represento también a los youtubers en general, de los que Wilmer conoce. Muchas gracias, Señor, por haber estado monitoreando este tiempo y que nos sigas usando, Señor. Queremos ser tu instrumento. Queremos ser tu instrumento. Síguenos
dando la sabiduría para valorar al Inti Taita, para valorar a la Pachamama, para valorar las energías que nos ofrece este universo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, hermanos. Voy a dar para que cada uno de nuestros hermanos dé su palabra, ya que el hermanito, una hermanita subió ahora. Hermanita, abra su micrófono, por favor. La subí hace poquito, la subí. Vamos a darle a ella, a hermana Flor, por favor. Hermana Flor, abra su cámara, por favor. Adelante, hermana Flor. Te escuchamos. Flor, ¿estás allí? Bueno, mientras Flor nos escucha, hermano. Aló, hermano, buenas tardes. Sí. Estaba Flor de Lima, Chorrillos. Hermanita, ¿puede abrir su cámara, por favor? ¿Perdón? ¿Puede abrir su cámara? Ya, mi cámara, y un ratito. Sí. Sienta ahí. Ya, a ver. Gracias, gracias a los que me están diciendo amén, todos los hermanos. Ya, hermanos, sí. Flor, un gusto aquí en Aymaras por el Mundo. Bien, hermana, sí. Buenas tardes, hermanos. Va a estar un gusto de participar en esta reunión y cada día, pues, lamentable, como está nuestra amada patria. Es lamentable y muy triste, hermanos, muy triste. Y ver a hermanos que verdaderamente todavía no despiertan, no se dan cuenta cómo estamos viviendo. Y también, pues, la parte no los culpo porque la prensa monopólica, ¿no?, que les da a demostrar que acá en el Perú no pasa nada. Están como, por decir, Radio Mar, está a las 6 de la tarde con su lonchecito, a las 6 de la mañana está con su música, recordar y volver a vivir, poniéndoles reclames del Chavo del Ocho, de cómo era, o sea, una serie de cosas del pasado, y eso se llama manipulación. Exitosa, lo mismo. ¿Ya? Y por eso que la gente anda bruta, anda autómata, no se da cuenta cómo está el Perú, hermanas. ¿Ya? Y nosotros, si estamos participando en esta reunión, lo felicito a cada uno de ustedes, hermanos, son personas que tienen cultura, personas que están despiertas, ¿ya?, y están bien claros a la realidad cómo está nuestra amada patria. Cada día está peor. Esto ya no es una crisis, hermano. Esta es una decadencia, que estamos yendo, prácticamente, estamos cayendo, el Perú está cayendo al vacío. Todos los días, gracias a la prensa alternativa, prensa bendita, se sabe, cada político, el ADN, la inmundicia que nos están vendiendo la patria, optaron con la señora esta genocida, firma contratos, entrega al Perú como se le da la gana. Acá no hay nadie que nos pare, hermanas, nadie que nos pare. Las personas que somos, que vemos la verdad, la de Perú, ya está miedo, ya me da a escuchar ya, porque la prensa alternativa, porque es así, la prensa alternativa te dice la verdad, tal cual como este lo dice, sin rodeos y sin nada, te lo dice directo, y duele, hermanos, duele como te dicen, esto sucede con Otárola, con la Dina, venden, hacen contratos, con esta señora también, la embajadora de Estados Unidos, Lisa Kena, se ha dado con el derecho, se ha adueñado prácticamente el Perú, se ha hecho una cita con el Jurado Nacional de Elecciones, prácticamente para que quede en nada las investigaciones de la señora fiscal, y esta señora fiscal dice que la Junta Nacional está con cólera, porque han investigado al presidente Pedro, ella metió a la cárcel Pedro Castillo. Eso lo hace para la manipulación de gente que no sabe. Esta señora no respetó el artículo 117. Metieron un presidente elegido por más de 8 meses y medio. Y ahora, hermanos, ahora se sabe a 8 meses y medio que lo metieron a nuestro presidente, hermanos, porque querían asaltar al Perú. Los contratos se vencían y el presidente Pedro Castillo no les iba a renovar. El presidente Pedro Castillo no era como ellos.
acá no hablemos, hermano, de qué es racismo. Yo al menos estoy convencida, hermano, en mi manera de pensar. Y acá no es el racismo. Toledo ha sido una persona indígena. Es una indígena con rasgos andinos. ¿Ya? ¿Y cómo duró 5 años con el gobierno? Porque se arrodilló, firmó los contratos, todo lo que era a favor de las transnacionales, todo lo se lo dio, se lo regaló a peso huevo, todo. El presidente, no, hermanos. Con mucha gente ignorante dice que el presidente es burro. Burro es para la gente ignorante que no sabe. El presidente Pedro Castillo, hermanos, a 8 meses me he dado cuenta que el presidente Pedro Castillo es un hombre de temer, hermanos. Un hombre de temer. ¿Por qué, hermanos? Porque el presidente Pedro Castillo jamás le firmó los contratos ley. No ha hecho nada, no le ha firmado el contrato, perdón, no le ha firmado los contratos, no le ha hecho lo que los gobiernos anteriores, ¿ya? Y eso se llama clasismo, no era de su clase. Por eso que el presidente lo sacaron, y lo entregaron, y ahorita con esta fiscal, que es segunda Colán 2, y también que ya dijo Hildebrand, se ha confirmado que acá había un golpe de Estado que sacaron al presidente Pedro Castillo. Hildebrand se ha demorado 8 meses. Pero ya lo dijo, que se demoró 8 meses. Ya, para decir que acá un golpe de Estado y metieron un presidente legítimo, sacado inconstitucionalmente, hermanos. Ya. Y hermanos, de repente algunos de ustedes no están de acuerdo de que el presidente no salga, que el presidente debe quedarse, no, hermanos. El presidente Pedro Castillo, él tiene que darle en libertad. Claro, con esta dictadura va a ser difícil que sea recibido. Pero el pueblo está luchando por esto, hermanos. Él es el que tiene que mandar elecciones, porque vivimos, hermanos, un congreso lleno de delincuentes. Ya estamos gobernados por mafias, por bancadas de mafia, narcos, fascistas, clasistas, ¿ya? Y con una señora que está más claro, genocida, títere, que lo ha puesto, ¿no? Los grandes mafiosos que saquean y roban el Perú las 24 horas del día, ¿ya? Y que Estados Unidos está metido acá, hermano. Y qué pena, hermano, da hasta miedo. Y ahora, ¿qué cosa quieren hacer? Un plan Bukele para finalizar, hermanos. El plan Bukele sí está funcionando acá, le voy a decir, hermanos. El plan Bukele va a funcionar acá. ¿Sabe qué? Pero antes que llegara Bukele, hermanos, ¿ya? ¿Qué pasó con El Salvador antes que llegara Bukele? Roban, asesinan. Así estamos llegando. Ya están llegando los... Acá están justamente los... ¿No? Están todos los terroristas, terroristas de Estado, que son esta gente, lo están robando, están coimando, están asesinando a impunidad y no pasa nada. Estamos como El Salvador, hermanos. Ya estamos con Salvador. Y también nuestros hijos peligran con esta fiscal, hermanos. Por eso que yo no estoy siempre en las manifestaciones, en las marchas, ¿ya? En contra de este gobierno genocida que pronto debe caer, pero va a depender de cada uno de nosotros, hermanos, que nos unamos y continuemos en pie de lucha. Solamente, ¿no? Solamente se han logrado las victorias, ¿no? Yéndose a la movilización, desde las protestas. Así se han logrado la victoria, hermanos. No podemos callar, no podemos ignorar. Todos tenemos que unirnos, hermanos, para que caiga toda esta inmundicia que nos gobierna, hermanos. Eso es todo. Gracias, hermanita. Muchas gracias. Gracias. Nada, vamos a dar a nuestro hermano Hugo Salinas para que dé sus últimas palabras de despedida para ya acabar con el programa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Dalia. Les agradezco a todos ustedes. He intentado varias veces para la imagen, pero no he podido. Wilmer, desde acá, tú sabes, un gran hermano que te estima, te aprecia, y que vamos a seguir constantemente en esta pelea por abrir las conciencias que requiere nuestro país y hacer la gran transformación. Es importante que los de abajo lleguen a constituir una sociedad más equilibrada. Un fuerte abrazo, hermano. Un fuerte abrazo. Gracias, hermano Hugo, por estar con nosotros. A los hermanos que aún no se han suscrito al canal de nuestro hermano Hugo Salinas, suscríbanse, síganlo, por favor, al canal del hermano Hugo Salinas, tal cual, así como está con su nombre, lo van a encontrar todos los días a 1:00 p.m, hora española, y 6:00 a.m, hora peruana. Él hace su programa, y qué bueno, le felicito, hermano Huguito, que haya levantado el hermano Wilmer otro medio de otro comunicador social más. Así que
Eso es de aplaudirle el trabajo que ha hecho nuestro hermano Wilmer Domínguez Rema. Vamos a pasar también a nuestro hermano Darío para que dé sus últimas palabras, ya de despedida para cerrar el programa, hermano. Bueno, agradecerle por la oportunidad a nuestra amiga Aymara. Gracias por esta oportunidad de darnos a conocer y de también ser mediadores, ¿no? Para poder mover la mano de Dios, ¿no? A través de Jesucristo, ¿no? El que invocamos siempre su nombre. La Biblia dice que entre el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hecho hombre. Y clamamos el nombre de Cristo para toda cosa que hagamos. Y bueno, desearle lo mejor. Sabemos que en cualquier momento vamos a tener a nuestro hermano Wilmer para rato. Vamos a estar ahí en la lucha, vamos a seguir ejerciendo la libertad, nuestro derecho democrático de expresarnos libremente. Así que Dios lo bendiga fuertemente a usted, compañero y hermano Wilmer, a usted y a su familia. Y bueno, y a todos ustedes, los que están aquí presentes y los que están así comentando también y dando sus buenos deseos. Cuídense mucho, yo soy un servidor, estoy en las redes sociales de TikTok como El Resentido, así que también tienen una vitrina más para poderse expresar, ¿no? Con libertad y sin ningún tipo de restricción. Que Dios me los bendiga, gracias Aymara, gracias a todos los presentes, muchas gracias. Aún no te bajes todavía, vamos a cerrarlos juntos ahora que ya no falta nada. Hermanos, les animo a que suban, a sigan, se conviértanse en su follower de Resentido. Así está con ese nombre, así. Búsquenlo, El Resentido, y lo van a encontrar ahí, ya lo conocen cómo es. Ahí él está dando siempre, casi diario, él hace sus en vivos para poder hacer nuestra, a la hermana Flor le invito, qué bien sabe hablar la hermana Flor, sígalo el hermano Resentido, los que tienen TikToker, síganlo para que cuando él salga a hacer un en vivo usted pueda participar libremente. Bien, gracias Resentido, de verdad le agradezco a Dios porque nos hayas acompañado en estas 2 horas de programa, por un programa especial que tiene mucho valor para nosotros. Nos hemos pasado del tiempo, sí, pero de verdad ha sido importante. Cada uno ha dado su punto de vista, cómo siente por nuestro hermano Wilmer Domínguez. Y creo que estamos en un solo, con todos los que nos están escribiendo los mensajes. Es difícil leer todos los mensajes, pero les agradecemos igual, hermanos, a todos los que nos están escribiendo, nos están motivando con sus mensajes. Vamos a dar también a la hermana Blanca, por favor, hermana Blanca, sea breve en la despedida. Breve, la despedida, porque ya estamos pasando. Mi niño quiere despedirse, quiere decir unas palabras. Y adelante, que se adelante, que se. Hola, mi amor, ya te escucho. Por si acaso, por donde está Wilmer, le quiero decirle que. En la casa nos hemos olvidado de que Wilmer está mal y queremos que te mejores, que esté mejor para ese programa, que te salga de la enfermedad y acá queremos que te recuperes. Ya, entonces, chao Wilmer, que te recuperes y para estar mejor. Listo. Muy bien, muchas gracias. Hermano Alejandro, minutitos. Hermano Alejandro, tome su. Sí, decirle, ¿no?, a Wilmer, darle fuerza, ¿no?, en su gran abastecimiento, de su gran fe que él tiene, a ello, ¿no?, a hacer que se va a recuperar y las fuerzas que le acompañan, todas las personas que le aprecian,
igualmente ahí estará en el fondo de ello el sentir de su recuperación y su porvenir durante los días que van pasando, y nuevamente tenerlo no escuchándole con más fervor y más entusiasmo y con más fuerza en sus programas que va emitiendo, ¿no? Desde acá, hermano Wilmer, un gran abrazo y una gran fuerza a tu recuperación, y todo va a salir bien y ya estaremos más adelante compartiendo, como cada fin de semana le hemos estado realizando, sobre el tema, sobre lo que es la filosofía de la libertad, y aparte, con fuerza, ¿no?, el programa que sigue llevando Inti Noticias, en concientización de toda la población en general. Desde acá, hermano Wilmer, fuerzas y valor adelante. Gracias. Amén, muchas gracias. Nada, para cerrar, le agradecerles a todos los que han estado representando a los TikTokers, la hermana Blanca, el hermano Alejandro como seguidores, como suscriptores del hermano Wilmer Domínguez, amigos. También han subido hermanos que han sido entrevistados por el hermano Wilmer Domínguez. Qué bueno que han estado con nosotros. Agradecerles a cada uno de los hermanitos que nos han escrito muchos mensajes, de verdad. Ustedes saben que si me pongo a leer a cada uno, agradecerles a cada uno, ya saben ustedes que me paso otra hora más. Así que agradecerles en conjunto por haber estado con nosotros. Dios me los bendiga, y no se va a ser la primera. Este está empezando recién. Vamos a tener hermosos programas, hermano, con música, canto y todo lo demás. Vamos a hacer un karaoke cristiano oraciones, canciones, meditaciones, pensamientos, y también vamos a compartir de noticias y todo lo demás, como lo hacemos en el TikTok resentido. Así que vamos a hacer un programón con música, y esto es apenas empieza. Así que les doy mi abrazo a cada uno de ustedes. Yo también estoy aprendiendo a poner ahí el link para que suban. Qué bueno, es algo más que he aprendido el día de hoy. No sabía cómo enviar un mensaje para que suban. Ya subieron varios con ese link. Estoy contenta y gracias por acompañarnos. Compartan el video, den su comentario y fundamentalmente like para que llegue a más personas. Gracias, hermanos. Y no solamente conmigo, sino con tu comunicador favorito que tengas, como Wilmer Domínguez, Pavel Yachayhuase, Timoteo Cutipa, la hermana Yasmín Díaz, Perú Camachi, muchos de los que hermanos a veces podrían nombrarlos, hay bastantes hermanos que son nuestros favoritos, así que a todos ellos apoyarlo, al hermano Voz del Sur, etcétera, etcétera. Un abrazo a todos, gracias Resentido, gracias Blanquita, gracias hermano Hugo, gracias Alejandro por haberme acompañado hasta cerrar el programa. Hasta otro día, me quiero despedir en aymara, yacaurucama, hasta otro día, yacaurucama, ya hasta otro día. En breve. Luego, un beso. Un abrazo a Wilmer. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.